Configurar. Sí, abajo hay un espacio.
público presente, sean bienvenidos a un nuevo evento organizado por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO. El día de hoy, la Gerencia Zonal de Trujillo ha tenido a bien organizar un foro nacional virtual, el cual se denomina Los Errores de la Autoconstrucción en el Perú. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Ennio Luigi Morán Núñez, que ha tenido a bien compartir mucha información de gran utilidad para todos los presentes. De igual forma, damos la bienvenida a los diversos panelistas que el día de hoy nos acompañan. Para poder iniciar el evento de esta noche, voy a dar unas recomendaciones de inicio al público que nos acompaña desde la plataforma virtual de Cisco Webex y también a quienes nos acompañan en las redes sociales. Como habrá podido apreciar, los micrófonos están silenciados. Esto es para evitar alguna interrupción durante el desarrollo del presente evento. De igual forma, si tuvieran alguna consulta respecto al desarrollo de la exposición para nuestro expositor del día de hoy, lo podrán hacer a través de la transmisión en vivo de esta exposición y también en la ventana de chat de esta plataforma Cisco Webex. Y también las personas que nos acompañan en la plataforma Cisco Webex podrán ser acreedores a una constancia de participación para el presente evento. Este evento tiene la siguiente programación. Tenemos las palabras de bienvenida a cargo del gerente de formación profesional, el ingeniero Pedro Horna. De igual forma, vamos a realizar la presentación de nuestro expositor esta noche, quien va a desarrollar el presente foro. De igual forma, nuestros amigos de las diferentes gerencias zonales del SENCICO a nivel nacional van a hacer una participación como panelistas. Finalmente, tendremos el cierre del presente evento. A continuación, gerente de formación profesional, quien va a dar las palabras de bienvenida al evento de esta noche. Ingeniero Pedro, buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando esta noche en nuestra plataforma virtual. Y en primer lugar, traigo el saludo de nuestro presidente ejecutivo, el ingeniero Gonzalo Arrieta Jovic, a quien por motivo de su cargo se le hace imposible acompañarnos, a pesar de haber tenido especial interés en participar esta noche con nosotros de este foro Los Errores de la Autoconstrucción en el Perú. SENCICO, bueno, próximo pues a cumplir 46 años de vida, fue creado en octubre del año 76 como una atención a la demanda de capacitación de los trabajadores de construcción civil. Ahora, con todo este camino recorrido en estos años, tenemos una presencia en todo el país y la normalización para la vivienda y la edificación. Nuestras viviendas, precisamente, y que para el caso de la gran mayoría de peruanos, las construimos una sola vez en la vida, constituyendo pues la inversión más importante de la familia, buscando un albergue adecuado que nos dé la protección, bienestar y confort. En este sentido, lo mínimo que se puede esperar de una vivienda es que sea segura, que sea funcional, que cuente con los servicios esenciales para la vida de nuestra familia, precisamente. En nuestro país se estima entre el 70 y 80%. Construcciones que se desarrollan sin asesoramiento especializado ni supervisión de ningún tipo. Y como puede entenderse, a consecuencia de ello, pues los niveles de vulnerabilidad son bastante, bastante elevados. Y esto no es solo en el caso urbano, sino que también se extiende en el ámbito rural. En fin, esta problemática debe ser abordada con políticas públicas de los tres niveles de gobierno y de manera conjunta entre instituciones de formación técnica como el SENCICO, las universidades, los colegios profesionales de ingenieros y de arquitectos, los gobiernos locales, municipios. Este foro de convocatoria nacional es un esfuerzo del SENCICO que forma parte de un conjunto de acciones frente a esta problemática. Estas acciones incluyen pues la información referida al peligro sísmico en cada punto del territorio nacional que tenemos a través de la web del SENCICO. Incluye criterios para la evaluación estructural de viviendas informales de albañilería y ladrillo, e incluye propuestas de reforzamiento sísmico, entre otras acciones.
Felicitamos pues a la gerencia zonal Trujillo del CENCICO por organizar este primer foro nacional, quienes han logrado la participación de un destacado profesional como es el ingeniero Ennio Morán Núñez, conocido y cercano amigo de nuestra casa, a quien le agradecemos de manera muy especial por compartir sus experiencias esta noche con todos nosotros. Asimismo, sé que vamos a contar con la participación de distinguidos profesionales de amplia trayectoria de las diferentes regiones del país, quienes nos van a honrar justamente con su presencia en calidad de panelistas. Finalmente, invito a todos y cada uno de los que nos acompañan esta noche en esta plataforma virtual a participar de nuestros cursos, de nuestras carreras profesionales técnicas, de nuestros diplomados y de toda nuestra amplia oferta educativa que precisamente es producto de la experiencia de 46 años de trabajo a nivel nacional, que nos respaldan y nos han dado el reconocimiento dentro y fuera del país. Bueno, pues de esta manera, la bienvenida para todos y declaramos la apertura del foro Los errores de la autoconstrucción en el país, agradeciéndole nuevamente la participación de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Fueron las palabras de bienvenida a cargo del gerente de formación profesional, el ingeniero Pedro Guillermo Horna Calderón. Muchas gracias por sus palabras. Ustedes. Bueno, a continuación tengo el gusto de realizar la presentación del expositor de esta noche, el ingeniero Ennio Luigi Morán Núñez, quien es ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Ricardo Palma, titulado y colegiado. Es también egresado de la maestría de la Universidad Nacional de Educación Enrique en docencia universitaria, por supuesto. Es ganador del tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil en el año 1994. Es socio de KIL Representaciones Generales, Servicio de Concreto Bombeado y Premezclado. Es ex asesor técnico de Cemento Quisqueya y CINCA, actualmente Aceros Miromina. Tiene 24 años de experiencia como docente en educación superior. Asimismo, es asesor ACI-UPC y fundador de SEMA Perú-UPC. Es docente de la UPC, ex coordinador del curso de línea de construcción sobre materiales de construcción, tecnología del concreto, construcción y construcciones especiales. Además, es docente diplomado en residencia de obras de edificaciones. Muy bien, a continuación voy a dejar con ustedes al ingeniero Ennio Morán Núñez para dar el desarrollo del presente evento de esta noche. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Tengo la costumbre de decirle Dios le bendiga a todos. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, ingeniero Pedro Horna. Puedo decir un gran amigo y efectivamente en la misma línea de construcción, en la investigación, en CENCICO, quien yo considero pues, el corazón de la construcción en nuestro país. Como que a veces en las universidades se ven varias líneas, varias especialidades, pero CENCICO se dedica al sector y tiene mucho todavía, mucho que dar. Gracias también por los panelistas y por la invitación de la zona Trujillo, específicamente a don Juan Guillén. Ya estoy por compartir mi diapositiva. Sí les pediría que, por favor, don Alex me confirme que efectivamente se visualiza. Sí, ya veo su gesto. Son como 90 diapositivas, así que les pido paciencia a todos ustedes. Creo que es un tema que no se va a acabar. Por lo menos en nuestro país, donde la cultura de la autoconstrucción está muy, creo que el término es correcto, enraizada, ¿no? Ok. Hablaremos quiénes se ubican, bueno, primero una introducción, quiénes se ubican en el entorno de la autoconstrucción, una pregunta. Algunos errores en los procesos constructivos, cimentaciones, en elementos verticales, horizontales, y en algunos otros más que no se puede detallar como para que no queden espacios vacíos, aunque de verdad siempre hay bastante que hablar de esto. Recomendaciones y conclusiones. Creo que para la parte de introducción puedo empezar con esta pregunta y a la vez acompañarlo con una imagen muy conocida. ¿Respetamos las normas o hacemos lo que nos parece?
nos conviene o lo que creemos que está bien? Es una pregunta que dejo ahí sobre la mesa, sobre el escritorio, porque como que cada uno cree que está haciendo bien, quiere hacer lo que le parece, ¿no? O lo que está haciendo cree que está bien, ¿no? Así que para la parte de introducción, recordar que estamos en Perú, nuestro amado Perú, que tiene muchas cosas pluriculturales, es la síntesis ecológica del mundo con más de 94 ecosistemas, pero que también es un país altamente sísmico. Quise concentrar aquí no solamente las zonas sísmicas, que son cuatro en nuestro país, quise concentrar aquí a Lima, ¿no? Y no solamente Lima como región, sino también todos los distritos de la ciudad capital, sin dejar de lado, por supuesto, el interior del país, porque yo también soy del interior y cuánto quisiera haber mostrado todo y cada uno en detalle. Pese a la política que implementa el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para impulsar vivienda formal, 3 de cada 4 casas se construyen en nuestro país, que se construyen en nuestro país son informales. El Ministerio busca reducir la brecha habitacional, la informalidad y vulnerabilidad de las viviendas, pues siguen siendo un problema de alto riesgo. Aún falta mucho por hacer para que la vivienda informal no siga ganando terreno. De verdad, en este caso la entidad, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está siendo parte de este foro. ¿Quiénes se ubican en el entorno de la autoconstrucción? En la parte formal, el propietario cubre necesidad como empresa o gobierno, con capacidad económica. El propietario respeta una programación. El propietario, cuando se trata de algo formal, se asesora. Cuenta con una visión más amplia. En cambio, el informal, el propietario, que sabemos que tiene una necesidad, no le gusta la formalidad. Es más, pareciera que hubiera un temor grande en entrar a este tema. Y aunque a veces uno le explica cuán importante es tener una licencia de construcción y que no queda en solamente hacer un pago a nuestra municipalidad, a nuestro gobierno local, sino que va más allá, porque después se logra una conformidad de obra para luego ir a la SUNAR, a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y con ese documento poder lograr una independización, resolver problemas que inclusive va más allá de nuestra vida, sino también lo que vamos a heredar a nuestros hijos, incluso hasta como para pedir una línea de crédito en una entidad financiera o bancaria, pues no lo ven, no se ve. Bueno, hablemos en términos generales porque somos peruanos, no lo vemos, ¿no? Nos quedamos ahí. No tiene una buena capacidad adquisitiva, quiere las cosas para ayer, no se asesora correctamente, pero tampoco admite mejoras. El clásico caso, ¿no? Esta es mi casa, yo he construido como quiero, como me parece. La parte formal, los profesionales como arquitectos e ingenieros que definen lo que se va a construir y realizan las coordinaciones con el propietario. Hay una estrecha coordinación y hay un vínculo profesional muy bueno, el cual habría que tomarlo en cuenta, pero la parte informal no. Probablemente existan colegas que nos han hecho quedar mal, ¿no? Porque creo que si hiciéramos un mea culpa, yo creo que sí podríamos decir, algunos de los colegas no hemos desempeñado bien el trabajo. Algunos profesionales vamos 1, 2 veces a la obra. A veces estamos 20, 25, 30 minutos como mucho tiempo. Dejamos indicaciones, renegamos con el maestro de obra y nos retiramos. Por eso es que hay mucha gente que confía más en alguien que hace su trabajo informal que en un profesional. Porque encima de todo dice, prefiero contratar a un maestro de obra que a un ingeniero o un arquitecto que no está mucho tiempo y que encima de todo cobra un montón. Reitero, haciendo un mea culpa. Pero esto no lo hago con la intención de mortificar a los colegas, sino que nos demos cuenta cuán importante es tener a aquel que invierte en la construcción de su casa y que efectivamente, como dijo el ingeniero Horna, probablemente sea lo único que construyan en su vida y que por supuesto tiene que estar segura, completamente segura. El contratista principal en la parte formal normalmente suele ser una empresa con suficiente capacidad económica y de gestión para manejar el proyecto.
suele tener subcontratistas, no todo lo hace él, a veces delega o deriva funciones. En cambio, en la parte informal, el contratista suele ser un maestrito de obra. Y no lo digo por desprecio del término maestrito, más bien es por cariño, con cierta consideración. ¿Para qué pelearnos con él? No es la intención. De verdad que no solamente nosotros los que ejercemos docencia, sino que también el CENCICO mismo abre sus puertas para dar capacitación. Yo soy testigo de lo que se puede dar allí en CENCICO, de todo nivel. No solamente los que no hayan tenido educación en el colegio, sino también los que egresan, cursos cortos, aún los que salen de la universidad en los diversos diplomados. Para poder aprender, para poder tener una certificación, CENCICO brinda muchas cosas. Pero aún así, la parte informal no está capacitado. Podemos llamarle una mano de obra no calificada. El contratista es rotativo en tiempo y lugar. No siempre lo encuentras en el mismo lugar. No admite mejoras. A veces piensa de que le están criticando. Creo que no es ningún secreto para los que estamos construyendo el hecho de la gran alternativa que existe en cambiar el ladrillo de techo por el poliestireno expandido o tecnopor. Pero justamente te encuentras con la mano de obra que te dice que no quiere. Y muchas veces te pone ciertas justificaciones no admisibles, porque aún uno le da la respuesta o aún uno le da la salida, pues ponen argumentos que a veces no van. No queremos entender, no quieren entender de que el cambiar, por ejemplo, el ladrillo de arcilla en los techos o en la losa aligerada, como debería llamarse correctamente, es ahorrar peso. Y nos conviene porque el ahorro de peso va a permitir que tengamos una edificación sísmicamente con una mejor elasticidad. Pero no. Tiene alta competencia de leal. Sí, el contratista de la parte informal entre ellos compite, ¿no? Alguien hace una proforma, un presupuesto y luego viene otro y le dice que yo hago el mismo trabajo por menos precio. No está legalmente constituido. Bueno, sí, pues no hay un RUC. No tiene gente que lo respalde, no se asesora profesionalmente, sin embargo tiene el respaldo de los propietarios. Creo que son conocidos los casos donde, por ejemplo, a veces uno como propietario le dice al maestro de obra: maestrito, maestrito, por si acaso te he guardado esa piedra grande para que la pongas en mi zapata. Cuando la zapata no lleva piedra grande. La zapata es un elemento de concreto armado que no necesita la piedra grande. Peor aún, mayor cantidad de piedra grande creen que es más resistente el concreto. O sea, se le ha presentado al propietario tantas, entre comillas, soluciones que terminó creyéndolas. Y por supuesto no es así. El contratista informal tiene poca capacidad económica, es verdad. Los proveedores de material de construcción, en la parte formal, su producción está en función a una materia prima, es verdad. Emiten certificado de sus productos. También es cierto. Uno a veces le dice, pero ¿tienes certificado? ¿Cómo sé que esto es bueno? Yo sé que me presentas una alternativa para usar este otro producto, pero ¿tiene certificación? Sí lo tiene. Cuenta con estándares de calidad, ofrecen garantía y cuidan un prestigio. Pero en cambio, el proveedor de materiales de construcción informal suelen ser comerciantes de múltiples productos y empresas. No les importa el cómo, dónde y cuándo colocan el producto y o cómo se instala el mismo. A veces inducen a error. No es ningún secreto esos casos, señores, donde a veces le dicen, ¿tiene varilla de media? No hablamos bien, dicho sea de paso. No, no tengo varilla de media. O sencillamente le puede decir, sí, sí tengo y cuesta tanto. Y el propietario dice, uy, muy caro. Sí, pues, es caro, pero también tengo otro material que es de la misma empresa y que le llamamos media comercial. Y termina siendo una varilla de 12 milímetros. Y por eso pongo ahí, inducen error, porque los ingenieros civiles sabemos perfectamente por qué necesitamos varilla de media pulgada, las cuales obedecen a un cálculo, un diseño estructural, respetando una cuantía de lo que lo dice la norma 060 del Reglamento Nacional de Edificaciones. La parte formal cuenta con entidades financieras que apoyan a propietarios y a contratistas y que por supuesto le brindan intereses bajos. En cambio, la parte informal no siempre. Apoyan solo a los propietarios. Y cuando van estos propietarios a solicitar un préstamo, pues los intereses son muy altos. Autoridades.
La parte formal cuenta con autoridades que verifican el proyecto. Desde el hecho que van a la municipalidad y solicitan una licencia de construcción, desde que ya están revisando un anteproyecto, pues este está siendo, como bien digo, revisado, cuidado por otros profesionales. Autorizan su ejecución y, por supuesto, hay que cumplir las normas y reglamentos. Son conocidos los casos con que a veces queremos diseñar nuestra casa como nos parece o como creemos, pero no respetamos, por ejemplo, las áreas libres, las áreas no techadas, los espacios de iluminación y ventilación natural. La parte informal, respecto a las autoridades, no les permite cumplir su rol, pues no tienen la capacidad logística, lidian con un problema sociocultural económico más que un problema técnico. A mí me parece, yo creo, y nadie va a discutir conmigo porque es mi casa. Nos enojamos inclusive, ¿no?, cuando tenemos que ver este tipo de casos. La parte formal respecto al público, muchas veces el público se comporta como un observador. Es el principal crítico del proyecto. Si el cliente es privado, determinará el éxito de la inversión hecha. Qué bien la obra. Cómo sirve la obra. Qué útil es. Pero la parte informal, el público, muchas veces solo es participante. Es también el principal crítico del proyecto. Por supuesto, ese público es el cliente privado que demanda seguridad e interviene en las decisiones que tiene que hacer el propietario. Es verdad, lo que les decía hace un momento, ¿no? Maestrito, te he guardado esta piedra como para que la pongas en la zapata. Se ha contaminado tantas cosas de esta naturaleza. Creo que lo hemos visto aquí en el video, ¿no? Y lo vuelvo a pasar, ¿no? Los que construimos sabemos perfectamente que un concreto muy aguado o muy plástico es porque tiene agua, no porque tenga aditivos, no porque estamos pensando en la trabajabilidad correctamente técnica, sino que simplemente estamos viendo que este concreto sea aguado como para que pueda ser vertido en cualquier encofrado de columna, placa, losa, etcétera, sin tener que usar una aguja vibratoria comúnmente llamada vibradora. Entonces, ¿qué pasa con el entorno de la autoconstrucción? Uno dice, yo soy entidad. Otro dice, yo soy autoridad. Otro dice, yo soy propietario. Otro dice, yo proveo. Hay alguien que también dice, yo soy público. Probablemente esto sirva como una especie de autocrítica, pero también soy testigo, ¿eh? Y creo que por ahí hago énfasis. Hay muchos que queremos intervenir. No tenemos una buena respuesta del propietario. No nos dejan entrar. Cuando hay problemas en obras, pregunto, ¿quién asume la responsabilidad? Todos sabemos que probablemente venga un sismo fuerte, por lo menos aquí en Lima, ciudad capital. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer después? Cualquiera dice, ¿no?, que es general después de la guerra. ¿Pero qué estamos haciendo ahorita? Ahora es el momento. Antes de que suceda el evento es el momento. Propuestas hay. El Sensico mismo es una gran alternativa, pero no vamos a encontrar con alguien que dice, yo construyo, pero como aquí no voy a vivir, nadie me va a decir nada. Y qué pena, ¿no? Porque entre peruanos nos hacemos daño. Entre nosotros mismos deberíamos de cuidarnos. Decir cuál es la mejor alternativa. Cuando no sé, acudir a un profesional para decir cuál es la solución a esto. A algunos no les interesa involucrarse. No lo quieren hacer o no les nace involucrarse. Sencillamente creen que no es su problema. Es bien delicado, ¿sabes? Es muy delicado. Sin profesionales, no hay diseño. No hay residentes. No hay inspectores y o supervisores de obra. No, claro, en mi casa. ¿Quién va a venir a decirme lo que yo tengo que hacer? ¿O cómo lo quiero? No se trata de calidad, de seguridad. Cuando hay una eventualidad sísmica, señores, tenemos que estar preparados, no solamente nosotros,
con nuestra mochila, sino también la estructura tiene que estar preparada para soportar un alto grado de sismicidad. Nadie está libre. Se han percatado, señores, que en los últimos años comienzan a haber sismos en lugares donde antes no había. En Pucallpa, por ejemplo, hoy por hoy se están sintiendo más sismos. Nororiente del Perú también. ¿Antes qué íbamos a escuchar de que habían sismos por allá? Del 90 al 92, donde hubo en Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Nueva Cajamarca, donde fueron dos terremotos. Pero parece que ahí quedó. Hoy por hoy pareciera que estamos escépticos ante esa situación. Esto no solamente le abarca a la zona costera, abarca todo el Perú. Ahora veamos algunos errores en los procesos constructivos de la autoconstrucción enfocado al tema de cimentaciones. Previamente, recordemos, y con el respeto que se merecen los colegas, porque supongo que eso está bien claro para los colegas, recordemos cómo estaría definida la estructura de una edificación. La estructura de una edificación en nuestro país puede ser de albañilería, que serviría para hacer viviendas, o de concreto armado, que serviría normalmente para hacer edificios altos. Lo de albañilería está basado en la norma E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y el de concreto armado se apoya no solamente en la E060, sino también en la norma sismo resistente. Ambos deberían de apoyarse en la norma sismo resistente. Ya puede ser armada. Normalmente usa bloques de concreto, es un sistema que a mí me encanta bastante, tiene muchas ventajas. Está también la de albañilería, suele ser confinada en nuestro país, utiliza al ladrillo como elemento base. La estructura de concreto armado suele ser un pórtico, estamos hablando de columnas vigas, o si se quiere el término columnas techo. Los techos entre piso, diafragmas, están siendo apoyados sobre columnas, pero también existe la dual o compuesta, que además de las columnas se pueden apoyar en lo que siempre le hemos conocido como placas, ¿no? Que son verdaderamente el término muro de corte, ¿no? Placas. Hay gente que cree que las placas son columnas más anchas. No, son como columnas más anchas, pero no son columnas más anchas. Pero de eso lo vamos a explicar también. Y también estas pueden ser ubicadas en una forma perimetral, en una forma medular, central, núcleo, pero también existen los diagonales. No falta por ahí alguien que combinó los sistemas. ¿Cómo así? Yo creo que eso parte de aquel que construía y un bendito día llega a su casa y le dice a la esposa: ya me cansé de construir, ya no voy a trabajar, ahora voy a hacer la casa soñada que siempre te prometí. Así que, como yo ya tengo experiencia trabajando con ingenieros, con arquitectos, vas a ver que nuestra casa es muy segura, le dice el ex maestro de obra a su esposa. Y comienza a construir su casa. Pero el problema está que, por ejemplo, hace unas señoras columnas muy gruesas, probablemente de 40 centímetros por 50 centímetros, y termina pegando, uniendo los muros a esas columnas. ¿Qué pasará entonces cuando viene un sismo? La señora columna quiere moverse y al no tener libertad porque el ladrillo está pegado, termina reventando el muro. Entonces no termina siendo muy seguro. Ahí es donde tuvimos que intervenir los técnicos y darnos cuenta que se puede trabajar cualquiera de los dos sistemas, pero siempre y cuando se cumpla la parte técnica. Y ahí es donde sale la estructura mixta. Estas estructuras de una edificación terminan siendo las más predominantes en nuestro país. Por supuesto, hay algunas otras que están ya en el medio, como por ejemplo los EMDL, ¿no? Estructuras de muro de ductilidad limitada. Pero no lo he puesto ahí todavía, porque estos son los más conocidos, tomando en cuenta de que este foro habla de la autoconstrucción del Perú. No he querido dejar de lado el hecho conceptual, para que se tenga claro, por ejemplo, qué es un pórtico, porque lo voy a mencionar más adelante. Aún así, voy a entrar en detalle. Una albañilería armada es aquella que utiliza normalmente bloques.
En nuestro país predomina el bloque de concreto y el sílico calcáreo. No hay prácticamente un bloque de arcilla. Y de verdad me da pena porque antes existía y ya salió del mercado. Estos bloques de concreto, como se puede uno dar cuenta en el gráfico, no requiere sobrecimientos. De la cimentación nacen unas mechas llamados dowels, los cuales suelen ser colocados a cada 60 centímetros en una manera vertical. Yo le llamo 60, 60, 60 porque 60 centímetros ingresan en el cimiento, 60 centímetros sobresalen del cimiento hacia arriba y están separados cada 60 centímetros. Estos bloques suelen ser de 39 centímetros por 14 por 19 de altura. Y estos bloques, como vamos a ver más adelante, pueden ser para muros portantes como sencillamente para tabiquería. Por dentro de estos bloques, cuando ya están siendo constituidos como muros, llevan armadura. Por lo tanto, tiene un ahorro porque ya no hay encofrado de sobrecimiento, puesto que si son bloques de concreto, entonces, tomando en cuenta que el sobrecimiento suele ser de concreto también, entonces ya no necesita sobrecimiento. Además, puedes ahorrarte las columnas o, si se quiere, el encofrado de las mismas. ¿Por qué? Porque el acero que llevan las columnas suele ser distribuido a lo largo del muro. Y excelente, tienes acero vertical y acero horizontal. Prácticamente tienes allí una placa. Obviamente, en la parte de arriba, donde está ese gran alveolo agujero, es donde se puede colocar, suele colocarse concreto líquido, conocido también como grout. Por eso les decía que este puede ser visto como una placa. En el proceso constructivo se suele dejar una abertura que criollamente se conoce en obra como ratonera. Y es que cuando se vierte concreto por aquí, por donde está el acero vertical, ese concreto tiene que salir un poquito por la parte de acá abajo como para darnos cuenta que efectivamente el concreto ha ocupado todo el espacio vertical. Casi podemos decir también de que las columnas prácticamente están a 30, 60 centímetros, 30, 40 centímetros al eje. Hasta 60 centímetros. Por acá, la albañilería confinada. Es lo que suele usarse en nuestro país. Y creo que se entiende el término confinada. Confinada, amarrada, unida, pegada. Es decir, se levanta, se construye un muro con ladrillos, es decir, ladrillo con mortero, pero estos no quedan solos porque si no hasta ahí sería albañilería simple. Tienen que llevar a los costados, tanto abajo también como en la parte de arriba, o sea, en sus cuatro lados predominantes, elementos de concreto armado. Entonces, estos elementos de concreto armado, como las columnas verticalmente hablando, y o las vigas, y aunque la norma de albañilería también habla de que el sobrecimiento es un elemento de confinamiento, a pesar de que no sea armado, son los que le van a permitir tener un grado de elasticidad, flexión a aquel muro, que sin estos elementos sería completamente frágil. Es lo que se suele trabajar en nuestro país. Me parece que hay consultas aquí, déjame ver. Sí. También existen los ladrillos de concreto inconcreto para el sistema de albañilería confinada. Claro, así es. Así es. Una empresa muy conocida los puso en el mercado ya hace bastante tiempo. Así es. Inclusive, por lo que tengo entendido, son bastante económicos. Y también, por supuesto, es una buena alternativa, sin dejar de lado el hecho de que el ladrillo de arcilla también tiene otras grandes desventajas, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? El fenómeno de fluorescencia, la capilaridad, entre otras cositas que vamos a conversar, reitero, un poquito más adelante. Gracias, Roberto. Bien por tu participación. Ok. La parte del pórtico. Puse a jugar con el PowerPoint, creo que se nota. Ahí está. Primero, pórtico simple. Aquel que solamente es columnas, lo que soportan los entrepisos o techos. ¿Cierto? En resumen, columnas, techo, columnas, techo, columnas, techo. La base de estos elementos de pórtico son las zapatas, que pueden ser zapatas combinadas, conectadas, simples también, pero también pueden ser losas o plateas de cimentación. Cuando me refiero a los muros, no me refiero a los muros de ladrillo, me refiero a los muros de concreto armado.
lo que previamente le conocemos como placas y que su nombre correcto es muro de corte. Pueden ser ubicados en la parte perimetral y pueden ser ubicados en el centro como núcleos, muy bien disimulados, porque a veces estos muros rodean los ascensores. Excelente, porque no, como que nadie los nota, ¿no? Y también está la alternativa dual o compuesta, que es la que termina utilizando, ¿no?, estas diagonales aisladores, ¿no?, que ayudan a que esta estructura tenga un mejor comportamiento ante las eventualidades sísmicas. ¿Está? En los cimientos corridos, las piedras de zanjas no deben de tener contacto entre ellas. A ver. Antes de continuar, creo que debo ser preciso en esta definición de cimientos corridos. Dice aquí abajo: este tipo de cimentación se utiliza para edificaciones de albañilería. Primer punto. Para edificaciones de albañilería. Esta puede ser confinada o armada. Primer punto. Segundo punto. De mediana altura. O sea, máximo 4 pisos. Que considera muros portantes. Tercer punto. O sea, tenemos que considerar una unidad de albañilería que soporte carga. Cuarto punto. Y se aplica a suelos de regular a buena capacidad portante. Estamos hablando de mayor o igual a 3 kilogramos por cada centímetro cuadrado de capacidad portante del suelo. A ver, como que logro un poquito tu participación. Ayúdame. Con este tipo de definición que está aquí enmarcado en una manera segmentada, tomando en cuenta, por favor, esos 4 puntos, ¿qué pasaría si alguien se acerca y te dice: ¿usted qué me recomienda? Tengo mi casita. ¿Dónde lo puedo poner? Voy a hablar de Villa El Salvador, porque es el distrito donde vivo. Así que los que estén en el distrito de Villa El Salvador no se incomoden. Yo también amo este distrito, lo he aprendido a querer. Así que, por favor, nadie se sienta mal. Solo lo veo necesariamente en el enfoque técnico. Un suelo arenoso. ¿Estamos? Tengo mi casita en Villa El Salvador, como también pudo ser en Ventanilla, ¿cierto? Callao. Quiero construir mi casa. ¿Cómo me recomendaría para hacer la base, para hacer la cimentación? Solamente voy a hacer 2 pisos. Mi terreno no es grande. Apenas llegaré a los 100 metros cuadrados, pero más o menos construiré unos 80, 85 metros cuadrados. Dime tú, ¿podría considerar los cimientos corridos como una gran alternativa? Ah, gracias, Johan, por la consulta. Ay, este que no estoy leyendo todo. Ahora vamos a tratar de leer todo. Ay, están participando, qué bueno. Por acá. Esta definición estaría en la norma de albañilería, en la S-270. Johan, después de acá dice Hans. ¿Cuál es la fuente de la cita? No te olvides, lo acabo de referir. Sí, efectivamente. Lo que sucede es que más que pisos dice niveles, ¿no? Por si acaso, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a veces hacemos 4 niveles y en el nivel número 4 hacemos, por ejemplo, en un conjunto habitacional hacemos los departamentos dúplex. O sea, la escalera en común llega hasta el cuarto piso y luego en cada departamento del cuarto piso hacemos una escalera interior como si tuviera este un segundo piso, pero de afuera se ven 5. Entonces, algunos estamos entre el tema de pisos y niveles. Bueno, estaba en esto, ¿no? 4 pisos. Construye en Villa El Salvador. Mi casita va a tener 2 pisos. ¿Qué tipo de cimentación le pongo? ¿Estaría bien cimiento corrido? ¿Qué dices? ¿Participas o no? Habría que tomar en cuenta que el suelo de lugares arenosos
no tienen una buena capacidad portante. Es más, los que vivimos en distritos donde predomina la arena, pues deberíamos de pensar en una cimentación armada, zapatas conectadas, es decir, zapatas unidas con vigas de cimentación. No te olvides que el ejemplo que estoy poniendo es para dos pisos nada más. Si fuera un suelo con sales y sulfatos, ajá, mira, Roberto está diciendo acá, si fuera un suelo con sales y sulfatos, se debería optar en la cimentación, uy, un ratito, en la cimentación por un concreto mínimo de F'C280 para usar un tipo de cemento 5, ya que el diseño es por durabilidad según la norma de 060, correcto. De verdad que es una buena intervención, Roberto, gracias. Hay dos cosas ahí que acabas de mencionar, sales y sulfatos. La sal es lo que normalmente conocemos, pero el nombre técnico serían cloruros. No nos olvidemos que si no sería, que la sal sería cloruro de sodio, por ahí como para no olvidarnos. Y sulfatos, a ver, ambos son compuestos químicos, ¿no? Los sulfatos los encontramos en lugares donde antes había materia orgánica y que ya está muerta o está en descomposición. Ejemplo, donde antes había jardín o chacra, tierras de cultivo, donde antes se criaban animales, por ejemplo, granjas, tomando en cuenta que el animal es animalito, ¿no? Donde come de feca, entonces deja el suelo contaminado. Se rompió una tubería de desagüe y deja el suelo contaminado, entonces este suelo está contaminado con sulfatos. Ahí ya tenemos un poco el enfoque de sulfatos. Mientras que los cloruros los encontramos más en lugares cercanos al mar. Sales. No es ajeno tampoco el hecho de que en algún momento alguien probó ese suelo contaminado y le percibió un poco de sal y sencillamente lo llamó sal, cuando verdaderamente son sulfatos. Ahora, poner un concreto de alta resistencia a la compresión no necesariamente tiene que ser un concreto que sea resistente a estos compuestos químicos como cloruros y sulfatos y o sulfatos. Además, el cemento tipo 5 es altamente resistente a los sulfatos, pero no necesariamente a los cloruros. Los fabricantes de cemento tienen la posibilidad de hacer cemento tipo 2 de moderada resistencia a los sulfatos y cemento tipo 5 de alta resistencia a los sulfatos, porque el sulfato termina siendo el mayor enemigo del cemento. Pero los cloruros terminan siendo enemigo del acero. Entonces, ya que mencionas el diseño por durabilidad, no implica que mayor resistencia a la compresión tenga mayor resistencia a estos compuestos químicos. ¿Por qué no tomar la alternativa de los cementos adicionados? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad siempre de estudiar los cementos adicionados y encuentro en ellos las mejores alternativas. Por eso es que el cemento tipo MS, moderada resistencia a los sulfatos, que terminaría reemplazando al cemento tipo 2. El cemento tipo HS, que termina reemplazando al cemento tipo 5. Inclusive los pozzolánicos, el 1P, 1PM. Hoy por hoy tenemos en el mercado esas alternativas. Y todos ellos, sobre todo estos adicionados, todos ellos, hablan de la resistencia muy buena que tienen a estos componentes. Señores, la alternativa del cemento tipo 5, como que es para pensarlo, porque a veces cuando uno va a la ferretería, uno de estos depósitos, así nomás no lo encuentras, el cemento tipo 5 no está disponible. Y cuando uno quiere, por ejemplo, qué sé yo, pues un techito, ¿no? Quiero 100 bolsas de cemento. El de la ferretería, el de depósito de materiales, te va a decir, no te puedo vender 100 bolsas de cemento. Tienes que pedirme el contenido de un tráiler. Y cuando vas a la empresa, a la fábrica, no te atienden inmediatamente, 2 semanas de anticipación. Y la ferretería no se va a quedar con esas 650 bolsas de diferencia. Además que es un poco más caro. Sin embargo, la alternativa del MSHS están en el mercado. Además que es más económico. Señores, tampoco olvidemos esta situación. En Europa, los cementos adicionados están ganando gran ventaja, porque terminan llamándose cementos ecológicos. Y es que en la composición de los cementos se reduce la cantidad de clinker que se prepara. Antes era 97% de clinker versus el 3% de yeso, como piedra en estado natural. Pero ahora ese 97% se ve reducido.
80, 75%, mientras que ese 22% más el 3% de la piedra y eso en estado natural es ocupado por el blast furnace slag, es ocupado por el microfiller calizo, por la puzolana. Entonces comienzan a llamarse cementos puzolánicos. Son las mejores alternativas. Y por eso es que hoy por hoy los CPC, los cementos Portland convencionales, quedan de lado prácticamente. Pensemos en los CPA como una alternativa que no necesariamente tiene que ser de alta resistencia a la compresión, porque se demanda más gasto, sino también son resistentes a estos compuestos. Ahora, tampoco es un secreto el hecho de que tengamos que trabajar con esto. El término correcto sería colocarlo en el encofrado, pues usemos las herramientas correctas. Una aguja vibratoria para que el concreto se consolide y que no deje espacios vacíos es la mejor alternativa, porque justamente por esos espacios vacíos, donde no se puede colocar el concreto, es por donde entra la humedad. Y si estamos hablando de zapatas, no solamente entra la humedad del suelo, sino también estos compuestos. Llegan al acero, y como abajo no pueden reventar la zapata, comienzan a subir prácticamente estos óxidos y siempre vamos a encontrar en la parte que prácticamente es el primer piso aquellas columnas que ya presentan algunas fisuras. A ver, Cristian me dice acá, ¿se aísla con plástico la zanja? Sí, sí. No está mal la idea, está bien, aunque a veces el plástico se degrada. No dura mucho tiempo. Y espero que se tenga del mayor cuidado a la hora que se hace el proceso constructivo. Los suelos de Trujillo van de 1.2 a 1.8 kilogramos por cada centímetro cuadrado. ¿Eso significa que un sistema confinado o de albañilería armada no se debería usar aquí? Si se indica que debe ser mayor o igual a 3, ¿esto descartaría usarlos y solo quedaría aporticado? Sí, es verdad. Es verdad. Buen punto, me dice. Bueno, no sé de qué buen punto me estás hablando porque ya estoy respondiendo varias preguntas. Stephanie, me disculpo en todo caso. Sí, se necesita un estudio de mecánica de suelos, me dice Lucero. Sí, todas las edificaciones tienen que tener estudio de suelos. Pero claro, ¿qué dice la gente? ¿Para qué voy a pagar en ello, no? Ahora, tengamos en cuenta que el estudio de suelos no solamente nos va a decir la capacidad portante del mismo. Un estudio de suelos completo te dice, por ejemplo, qué tipo de cemento usar. ¿A qué profundidad va a tener que llegar tu cimentación? ¿Qué medida o qué ancho mínimo va a tener esta, la cimentación? ¿Qué tan contaminado está el suelo? Ese es un estudio de suelos. No solamente te dice cuál es la capacidad portante del mismo. ¿Ok? Y esas casas que construyen sobre terrenos que antes eran rellenos sanitarios, corren un riesgo al construir ahí, ¿cierto? Eso es verdad, Stephanie. Es muy cierto. O sea, si lo vemos desde el enfoque sociocultural, todos tenemos la necesidad de tener nuestra propia casa. Yo lo entiendo, creo que todos lo entendemos, pero ello no implica que voy a construir en cualquier lugar, pues. ¿Se entiende, no? Eso no implica. Y conozco casos donde no solamente construyen en lugares donde el suelo está completamente contaminado, sino también en lugares que son laderas de cerro o que antes han sido cauces de ríos. Entonces, se aumenta, crece el riesgo, ¿no? Entonces, ¿ya no existiría concreto ciclópeo en los cimientos, sino un concreto estructural? Sí. Obviamente, no te puedo decir que sí también, Roberto, respecto a la capacidad portante, perdón, a la resistencia a la compresión del concreto que aparece ahí, porque eso demanda de un análisis, de un estudio. No necesariamente pensar en 280 kilogramos por centímetro cuadrado sea lo más idóneo. Puedes ponerle un concreto de menos F'C, pero bien consolidado, hombre, no vas a tener ningún problema. No nos olvidemos del principio básico, ¿eh? El principio básico a la hora de construir, sobre todo para el tema de cimentaciones, es presión igual a fuerza o peso sobre área. A mayor área, menos presión. Entonces nos conviene hacer, ejemplo, unas zapatas o unos cimientos corridos más anchos, ¿no? Que significa que la edificación va a ser menos presión. ¿Se entiende? Menos presión sobre el suelo. Ahí nos conviene, ¿no? Creo que Dani ya había respondido eso, ¿sí? Sí. Un sistema confinado o de mi hermana no se debe usar aquí. Ya, bueno.
Si se indica que es mayor o igual a 3, ¿esto descartaría usarlos? Sí, es verdad. ¿Qué te digo? En este caso, Dani, ¿qué te digo? Yo vivo en Villa Salvador, lo dije hace un momento. Y a la hora que mis vecinos han construido, yo mismo me he acercado. Y les he dicho, ¿no? Como el caso de mi vecino acá al frente, ¿no? Vecino, no te olvides que yo soy ingeniero civil. Yo te puedo ayudar. No te voy a cobrar nada. Somos vecinos. Están construyendo arriba en el segundo piso de tu casa. Me estoy dando cuenta lo que están haciendo. Déjame darte una mano. ¿Y sabes qué me ha dicho el vecino? No, vecino, no te preocupes. El maestro sabe lo que hace. ¿Te das cuenta? ¿Nivel de orgullo? No creo. ¿Orgullo por qué? No debería ser así. Y por supuesto le tomé fotos preocupado de la construcción de mi vecino, porque era puro muro hecho con ladrillo pandereta y prácticamente no había columnas. Estoy preocupado. ¿Y qué hay cuando construyen la cimentación, cuando construyen prácticamente sin haber tenido nada, ¿no? O sea, cuando construyen desde cero. Le digo, por favor, traten de poner zapatas. Traten de poner una cimentación armada. Algunos que todavía me responden, ¿eh? Son muy caras. Sí, es verdad. Son más caras, pero nos permiten vivir más tranquilos, más seguros. Somos técnicos, somos profesionales. Y la seguridad es una de las cosas que predominan. Carlos me dice, ¿no? Los aditivos podrán ayudar. Cuando yo hablé de los cementos adicionados, en todo caso, estoy haciendo intervenir la expresión adición. Una cosa es adición, otra cosa es aditivo. Ambos son químicos que mejoran propiedades del concreto. Mejoran propiedades. Pero no implica que tenga que ocuparlos al 100% para lograr mejoras, cuando muchas veces las mejoras se perciben desde el hecho, uno, del diseño de la mezcla. Dos, de cómo la preparas. Tres, cómo viertes, cómo consolidas eso. Y por supuesto, algo que muchas veces no se toma en cuenta, el curado. No nos olvidemos que la última etapa en la preparación del concreto es el curado. ¿El curado? Sí, señor. Los que hemos estudiado un poquito de ingeniería en el curso de tecnología del concreto sabemos perfectamente que a los 28 días el cemento tipo 1 alcanza el 100% de su resistencia siempre y cuando este se encuentre curado. Nosotros mismos que hemos estado en obra hemos visto que se hacen probetas. ¿Cuánto tiempo dejamos a la probeta bajo el agua? 28 días. Dependiendo del caso, a veces 7 días. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos apremios, apuros, queremos ir viendo cómo está respondiendo este concreto o este cemento en el concreto. Y hasta cierto punto está bien. Pero el CPC, cemento Portland convencional tipo 1, a los 28 días debería de arrojar el 100% de resistencia. ¿Qué implica? Si ponemos una probeta bajo el agua, ¿para qué? ¿Para que esta probeta aprenda a bucear? Por favor. La idea es que toda la probeta esté rodeada por agua. Qué lindo sería que cuando hagamos nuestro techo, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Oye, saquemos el techo, llevémoslo a una piscina y dejémoslo ahí 28 días. Eso no se puede hacer. Pero sí te está dando a entender este tema de las probetas, que deberíamos tenerlo saturado de agua. Hay mucha gente que dice, no le echen mucha agua, porque esa agua va a entrar al acero y el acero lo va a oxidar. No es tampoco ese enfoque. Si el acero, por ejemplo, mi lapicero, ¿no? El acero y mi mano es el concreto. El acero está rodeado por concreto. Mientras uno lo cura, entonces el cemento, que es el químico, se va a ir amalgamando más y reduce esos espacios vacíos o fisuras. Entonces el acero va a quedar 100% protegido. En ningún momento va a haber espacio vacío. No se va a oxidar. Y eso es gracias al curado. ¿Pero con qué regularidad se cura el concreto? Ah, bueno. Los que estamos en obra somos los responsables. Y no toda la responsabilidad cae sobre el residente de obra. El inspector, el supervisor, también cumple una función importante. Ojo, ¿eh? Estoy hablando de los colegas en este caso. Inspector, supervisor, no inquisidor, como para buscar errores.
no es la idea. Corrige acá, si no, túmbalo. Cuando debería de haber una buena sinergia ahí entre residente e inspector o residente y supervisor. ¿Y por qué estás poniendo esto? ¿Por qué no consideras esta alternativa? Ese es una, no sé, un buen trabajo en armonía. Existen en el mercado las unidades sílico-calcáreas P12, P14 de la casa para muros estructurales que se apilan sin usar mortero y no necesitan tarrajeo para edificaciones hasta 6 pisos. ¿Este sistema está normado y se usan actualmente en el sistema de edificaciones? Sí. Los P12, desde el P7, ¿no? P7 sería para tabiquería. P12 y P14 de la compañía minera Luren o la casa de los señores Garland. Sí, es una muy buena alternativa, pero no solamente para estos casos de edificaciones cual muro portante, sino que es una excelente alternativa para cuando tengas que trabajar cerca al mar. Es sílico calcáreo. Trabaja con sílice, trabaja con cal. Es la materia prima que le encontramos a lo largo de todo el litoral peruano. Más de 2.000 kilómetros tenemos esa materia prima y podemos utilizarla. Mi reconocimiento para quien en vida fue, ¿no? El señor Alejandro Garland Meliá, prácticamente se le considera el padre de la albañilería armada en el Perú. Él fue el que comenzó a dar esta alternativa. Ellos trabajan con un sistema de producción llamado autoclave. Que caramba, no le hace nada prácticamente lo que le llamamos el salitre a este producto. Buena consideración, Roberto. Voy a continuar con mi exposición. Hay regular información que compartir con ustedes. Evite colocar ladrillo de arcilla en lugar de dados de concreto. Sí, yo sé que estamos hablando ahorita, de algo que es albañilería confinada y que debajo de la columna no necesariamente tiene que llevar una parrilla, no es zapata. Tampoco vamos a ponerle al ladrillo de arcilla como si fuera un dado, porque es arcilla igual. Es parte de un ladrillo. Se supone que el ladrillo ha pasado por un horneado a una temperatura de 1000 grados centígrados y este está ávido de agua. Entonces, de nada sirve que tú pongas ello acomodado como se está viendo aquí en la fotografía. Porque justamente por ahí va a entrar la humedad. Y el acero, ya sabes, primero se oxida, ¿no? Todo sobre cimiento debe apoyarse en un buen cimiento. Esta fotografía la tomé yo y siempre lo cuento a mis alumnos. En algún momento andaba pues por diversas obras, no mías, lo que yo he trabajado en empresas cementeras. Y en este caso es bueno reconocer esta empresa cementera que en algún momento se preocupó no solamente de preparar o producir cemento y ponerlo en el mercado, sino que se preocupaba en que la gente sepa el cómo, dónde y cuándo se usa el producto. Ella promovió, esta empresa cementera promovió que yo pueda salir y me encuentro con este caso. Me llamó la atención, hice que se detenga la camioneta y de pronto miro, ¿no? ¿Qué ves tú en la fotografía? Aparte del caballero de chaleco naranja. ¿Qué ves tú? Se supone que es un encofrado de sobrecimiento y abajo no tiene cimiento. Entonces, me apoyo. Más, no sé qué significa el más, ahí me perdí. Ah, ya, creo que estás presionando sin querer, Stephanie. Por si acaso estás apoyando sin querer el signo más. O algo se habrá caído en tu teclado. Okay. Sí, no está apoyado en un buen cimiento. Simplemente no hay cimiento. No hay, y está mal. Entonces me acerco y le digo, bueno, caballero, ¿qué está construyendo? Y el caballerito este me respondió mal. Y con el respeto que se merecen todos, me dijo, ¿a ti qué te importa, mijo? ¿Qué pasó? Le dije, no te echo nada para que me respondas así. Sí, pero ¿a ti qué te importa, mijo? ¿A qué así es? Lo ignoré. Fui y toqué la puerta de la casa donde estaba construyendo. Y por supuesto me identifico. Tuve que decirle a la señora, por si acaso, no soy de la municipalidad. No vengo a ponerte una multa, por si acaso, le dije. Pero veo que estás construyendo, te felicito. Le entregué mi tarjeta, inclusive. Pero aquí hay alguien que está construyendo. ¿Qué está haciendo? Mi casita, le dijo la señora. Y que el señor es tu vecino, tu familiar. No.
supone que esto es un sobrecimiento y abajo debería ir un cimiento. Por supuesto, el caballero de chaleco naranja estaba muy enojado porque le había malogrado su travesura. Por más que él me podía decir, le voy a poner fierro, como le acostumbra a llamar la gente al tema de acero, pues ya estaba incómodo porque tenía hasta una aguja vibratoria esperando su cemento por ahí y quería engañarle. ¿Por qué hacemos esas cosas entre peruanos? ¿Te das cuenta? Roberto me dice que los adoquines de concreto también lo colocan como dados en la parrilla de acero para sí. Hasta cierto punto está bien. ¿Sabías que para lograr un buen adoquín de concreto debes de superar los 210 y muchas veces el mínimo es 280 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia? Y es que este, el adoquín, suele prepararse con una mezcla semiseca. Y desde el hecho que ya tiene poca agua, ayuda subiendo la resistencia a la compresión del concreto. Está mal. Veo sucio la base. Siempre comienza de parte de abajo. Sí, pues, yo sé. ¿Cómo es, no? No coloque piedra de río y o desmonte en lugar de agregado de cantera. Por favor. Por favor. Yo sé que estamos en obra. Yo sé que muchas veces los que están aquí presentes tienen responsabilidad de obra. Pero no juguemos a ser el vivo. Esas cosas entre peruanos nos hacen daño. No nos hagamos entre nosotros daño. Ahí se tiene que poner piedra, no desmonte. ¿Sabes dónde yo puedo entender? Y aún así lo dejo sobre la mesa. Yo puedo entender. Así, puedo, no significa que comparta. Yo puedo entender que se le ponga desmonte en vez de piedra de zanja, grande o mediana, en algunos lugares de la selva. ¿Sabes por qué? Porque se supone que allá, primer punto, no hay cantera. Segundo punto, ¿sí? No es un lugar altamente sísmico. Hasta ahí lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. ¿Sí? Una vez estaba construyendo mi casa y también estaba haciendo lo mismo hasta que nos dimos cuenta y lo hicimos que lo saquen. Sí, pues. Y no solamente ese desmonte, porque ahí es una, ya sería una viveza, una criollada del que construye, ¿no? Porque mientras más material de este le pongan, tienen que preparar menos mezcla. Encima se va más temprano y tú le dices gracias. Entonces, no es la intención. No es la intención. No, que le estoy ahorrando, todavía te dicen. Sí, pero yo no quiero que me ahorres. ¿Verdaderamente quieres ayudarme en el ahorro? Dile tú, pues. No me cobres esta semana, ¿no? No me cobres esta quincena. Y eso sería un ahorro. Ya mejor no hablemos de eso, Jefferson. Siempre que puedo, lo refiero, ¿no? Normalmente las fotografías que presento es un reconocimiento a mis alumnos. Del 98 hasta acá ya son como 24 años. Y siempre que he podido conversar con mis alumnos, le digo, pero tome fotografía. Tráeme esas evidencias. Yo te voy a decir qué puede ser. ¿Cuál es la razón de ser? Y creo que de alguna manera les enseño a ser críticos. Consecuentemente autocríticos. Que en algún momento sientan vergüenza cuando algo indebido. Ejemplo, colocar piedra de zanja en una zapata. Como le digo, reitero a mis alumnos, que cuando estés haciendo algo malo, por lo menos te asomes por el balcón y mires, ¿no pasará por acá mi profesor para que me esté viendo que no estoy haciendo las cosas bien? Tiene que haber ese tipo de cosas. Entre comillas, el temor a hacer lo malo. Y aquí, en esta fotografía, es un reconocimiento a mis alumnos que salían a buscar este tipo de casos para aprender de los errores. No se puede pensar, por lo menos en la costa peruana y siendo específicos aquí en Lima, en colocar piedra redonda en el cimiento. Es la piedra desplazadora. Prácticamente la mezcla no se adhiere. Y al no adherirse, mira lo que pasa. Y para disimular, hay gente que lo pinta. ¿Te has dado cuenta de ese criterio? Para que no se vea mal, dice. Pero no es la idea.
La piedra que se utiliza para hacer el cimiento corrido, como el sobrecimiento, es de cerro, de cantera, angulosa. En cambio, esta es una piedra que nosotros le llamamos grava, piedra redondeada. Piedra que se saca, se obtiene del lecho de río. ¿No hemos escuchado la expresión cuando el río suena es porque piedras trae? Este es ese tipo de piedra. Desplazadora. No ayuda. Hay lugares en el mundo que tienen que usarla, pero también esos lugares en el mundo de repente no tienen problemas de carácter sísmico, que sí tenemos acá. ¿Por qué no se puede usar piedra de río si son cantos rodados de excelente dureza? Darwin, porque te digo que no se adhiere bien a la mezcla de concreto. Si tienes algún trabajador por ahí con una comba, haz que esa piedra por lo menos la partan en dos, cosa que hay una parte que se adhiere bien. Mira, yo entiendo las circunstancias, de verdad las entiendo. Y hay lugares en el Perú donde se tiene que colocar esto, pero también el grado de sismicidad es menor, pues. Evite colocar piedra redonda en el cimiento. Como en. En todo caso, Darwin, sería bueno, ¿no? El término dureza. Dureza es una propiedad que tienen algunos materiales, ¿no? Esa propiedad que se oponen a que sean rayados. Creo que te has referido a algo así como resistencia, y te entiendo, ¿sí? Por si acaso. Consecuencias por desobedecer, similar al caso anterior, piedra redondeada, mala mezcla, no han hecho un buen recubrimiento de la misma, no usan el tipo de cemento apropiado, y bueno, se notan los efectos negativos del cloruro llamado salitre, no solamente en el concreto, sino también en las unidades de albañilería. Particularmente, yo tomé esta fotografía en la playa de Ancón, o sea, cercanos al mar de Ancón. Son realidades que uno se encuentra. Una de las cosas que quería compartir con ustedes antes de terminar esta parte de cimentación es el hecho de que el ladrillo es un material que ha pasado por un horno a una temperatura de más de 1000 grados centígrados y tiene también una propiedad que se conoce como capilaridad. Y si no la recuerdas, bueno, yo espero que con estas imágenes te acuerdes. Digamos papel toalla. Papel toalla, se hace un rollo, tengo tres depósitos, lo lleno con líquido de diferentes colores y ese papel enrollado lo voy colocando en esos líquidos. No sé si uno se puede dar cuenta que el color, ¿no? El líquido de color va subiendo, ¿no? En este caso también va subiendo. Y digamos, el hecho de que suba significa que va absorbiendo y todo es antigravedad. Eso sucede, señores, con el ladrillo. Cuando tengo cimientos mal construidos, mal consolidados, y esto es que a veces ni vibran el concreto del cimiento, pues entonces este se vuelve permeable. Pasa por ahí la humedad, porque el suelo siempre está húmedo. Entonces, el ladrillo que está arriba, que siempre está ávido de absorber agua, termina haciendo su efecto de capilaridad. Y después nos estamos preguntando, ¿por qué la humedad está en la parte de abajo? ¿O por qué salen manchas blancas, ¿no? Llamado de fluorescencia? Ahí está la respuesta, ¿no? La capilaridad del ladrillo, uno, los cimientos más mal construidos, ¿no? Es lo que permite que la humedad suba, en este caso, por el efecto de capilaridad. Ay, señores, el concreto en zapatas no debe ser fluido y, por supuesto, no debe contener piedra grande de zanja. Quisiera compartir este video, este vergonzoso video, no porque yo lo haya construido, como dicen los jóvenes, XD. Fíjate cómo lo acomodan, ¿eh? Señores, se nota que esa es una excavación o zanja de una zapata. Una zapata es un elemento de concreto armado. No debería de llevar piedra de zanja. Un elemento de concreto armado lleva cemento, agua, arena gruesa, piedra chancada, pero no piedra de zanja. Carlos me dice, ¿qué medida de piedra le llamamos de media pulgada?
mira, de 3/4 de pulgada y de repente hasta de 1 pulgada te admito. Pero no piedra de zanja de ese tamaño. La piedra de zanja, señores, no es para la zapata. La piedra de zanja es para el cimiento corrido, lo que se conoce como concreto ciclópeo. Es lo que va en el cimiento corrido. Y esto es, las piedras también tienen un tamaño para eso. Lo que se conoce como TMA, tamaño máximo del agregado. Y para cimiento corrido debería ser un máximo de 10 pulgadas. ¿Cuánto es 10 pulgadas? No me digas 25.4 centímetros, que no espero que me digas, porque tú no vas a andar pues midiendo cada piedra. Pero los que juegan fútbol saben perfectamente que un balón de fútbol es número 5. ¿Y sabes por qué le llaman número 5? Porque el radio es 5 pulgadas. Significa que el diámetro son 10 pulgadas. Entonces, el tamaño máximo del agregado que va en el cimiento corrido, no en la zapata, tiene que ser el tamaño de un balón de fútbol. Ojo que dije tamaño. No dije forma. El tamaño de una cabeza, más o menos, es el tamaño de la roca que tiene que ir en el cimiento corrido. Los estribos se ven muy oxidados. Sí, también, estoy de acuerdo. Buenas noches. Dice acá, ¿qué piedra realmente para la zapata? Piedra partida, piedra chancada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, pero no esas rocas, nunca. O más claro, ¿de cuántas pulgadas es? Ah, bueno, ya le respondí, ¿no? Ojo, ¿eh? Y no sé si se han dado cuenta. Mientras más grande es la piedra, es menos resistente el concreto. Y por supuesto, hay forma de demostrarlo. Reitero, más grande es la piedra, menos resistente es el concreto. Por si acaso. ¿Cuál es el F'C del concreto ciclópeo para un cimiento corrido que lleva cemento, agua, hormigón y piedra de zanja? En el mejor de los casos llega a 100 kilogramos centímetro cuadrado. Ponle 140 ya. No vamos a discutir en eso. ¿Ya? Reitero, cemento, agua, hormigón y piedra de zanja en cimiento corrido, concreto ciclópeo, llegará en el mejor de los casos 140 kilogramos centímetro cuadrado. Piedra grande, 10 pulgadas. Pero mientras la piedra es más chiquita, se utiliza, por ejemplo, para elementos prefabricados. Las viguetas pretensadas, por ejemplo, llevan piedra chiquita, le conocemos con el nombre de confitillo. Cemento, agua, arena gruesa, confitillo. La piedra chancada de 1/4, que así le decimos, 1/4 de pulgada. ¿Y cuánto es el F'C? No baja de 280 kilogramos centímetro cuadrado. Y las viguetas se comercializan en nuestro país, 350, 400, 500 kilogramos centímetro cuadrado. Ahí está, ¿ves? Hay algunas preguntas, unas intervenciones. A ver qué dice acá. Es que la gente cree que la zapata se llena todo el metro cuadrado. Sí, pues. Cristian, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tan recomendable es el hormigón? El hormigón es un agregado natural que combina los agregados gruesos con los agregados finos. Y está bien, pero no te da una alta resistencia. O sea, no es como la arena en este caso. No permite lograr alta resistencia del concreto. ¿Ok? Stephanie me dice acá, ¿cuánto tiempo lo pueden dejar al aire el acero que es para las columnas? Lo digo porque en algunas casas tienden a querer destruirme más adelante. Lo digo por lo que algunas casas tienden a querer desconstruirme más adelante. Ah, ya entendí. Y lo dejan allí a la intemperie hasta construir. Ya, mira, la idea es tratar de proteger ese acero. Yo recomiendo hacer una especie de falsas columnas con una mezcla recontra super archi hiper pobre. ¿Se entiende? O sea, si estás dejando, por ejemplo, 1 metro, 1 metro 20, entonces haz una especie de columnas chiquitas con una mezcla muy pobre. Ya cuando más adelante vayas a construir, revientas ese concreto, limpias bien esa varilla para que pueda tener una buena adherencia con el nuevo concreto que vas a instalar. Pero no le pongas botellas, pues, ni tampoco tubos, porque igualito la humedad entra por ahí. La humedad en el aire, pues, ¿no? Por lo menos en Lima, ¿no? Lima es bastante húmedo.
Si leímos por ahí en Wikipedia, que leí hace tiempo yo, Lima es la ciudad capital de un país en el mundo que suele tener hasta el 100% de humedad. Prácticamente somos anfibios los que vivimos aquí. Nosotros lo percibimos. Nuestra salud cae, nos agripamos, pero en el material no. Más aún el acero, al toque, saca su defensa, que es el óxido, ¿no? Bueno, ¿qué me dice acá? Cristian me dice acá. Por eso creen que al ponerle más piedra, menos cemento ingresa. Sí. Pero esa es una viveza, Cristian, ¿no? Porque ellos dicen que te están ahorrando. No es la idea que te ahorren. No es la forma en todo caso. ¿A partir de qué altura iría la piedra grande? Estamos hablando que la piedra grande no va en la zapata, Carlos. Si te estás refiriendo al concreto ciclópeo que iría en el cimiento corrido, debería dejar una capa mínima de 10 centímetros como para que esa capa de cemento, agua y hormigón, concreto simple, sirva como una cama para que tampoco la piedra llegue a tocar la base del mismo cimiento. ¿Puede compartir su diapositiva? La estoy compartiendo. Ok. Se le embarra con concreto, ¿no? Bueno, creo que te estaba refiriendo al acero. Dicen que hay aditivos o unos líquidos que limpian el acero cuando se oxidó o se dejó mucho tiempo en la intemperie. ¿Es recomendable? Sí, pero yo prefiero hacerlo algo al natural. Tu escobilla de acero y lo limpias mejor, creo, ¿no? No sé por dónde me estoy quedando. Allá, por acá. A pesar de tener, uy, sí, acá está, la información de parámetros que da la municipalidad, ¿es necesario realizar estudios de suelos? Sí. No te olvides que somos técnicos y nosotros no solamente vendemos un servicio, transmitimos seguridad. Y esa seguridad es la que permite al propietario y a su familia vivir seguros, vivir tranquilos. Entonces, como técnico debemos de apoyarnos en otra cosa técnica, sería el EMS, el Estudio de Mecánica de Suelos. Excelente tu pregunta. Recubrimiento de zapatas. Supongo que estás pidiéndome más o menos cuánto sería el recubrimiento. La norma dice 7.5 centímetros, que vendría a ser el equivalente a 3 pulgadas, o en el mejor de los casos, yo te diría 4 centímetros. En caso de fisuras, ¿cómo se repararían en columnas o zapatas? Habría que hacer un mejor diagnóstico, Peter. No sé si me entiendes. El hecho de que yo te puedo decir, haz así, pero no todas las soluciones son aplicables a diferentes casos. Entonces, habría que hacer un diagnóstico porque es un tema delicado. De repente, por un caso de ahí, son fisuras por efecto de los sulfatos, otro por efecto de los salitres, otro por efecto de la carbonatación, otro por efecto de que verdaderamente ya es mucha carga la que se está soportando y se está reventando, por flexión. Hay varios casos. Entonces, yo sí recomiendo que, por ejemplo, apuntales bien, piques bien eso y saber cuánto ha avanzado el óxido. Hasta cierto punto, saber si es que ha llegado la corrosión, ¿no? Para ver si es que demanda de un cambio. ¿En la selva se puede utilizar ladrillo pandereta para la albañilería confinada según normas? Sí, pero solo hasta dos pisos, Roberto. Cuando haya cangrejeras en una columna, ¿cómo se repararían? Creo que lo acabo de decir, se apuntala todo bien, se pica para saber cómo está involucrado el acero en esa cangrejera. Bien, entonces ahora veamos algunos errores de los procesos constructivos de la autoconstrucción en elementos verticales. Quise compartir con ustedes este ejercicio que lo tomé hace bastante tiempo en la universidad, ¿no? Calcule el área de vacíos de una unidad de albañilería. Tengo un ladrillo de 18 huecos. Cada huequito o alveolo tiene un diámetro de. Entonces, pregunto, ¿no? ¿El ladrillo King Kong 18 huecos cumple con lo indicado en la norma de 0,70 si el diámetro es una pulgada? El área del círculo pi r cuadrado significa que el área sería 5.06 centímetros cuadrados. Se supone que hay 18 huequitos, o sea, 18 por 5.06 sería 91.08 centímetros cuadrados. El área total del ladrillo, la parte de la tabla, como se llama, donde están los huecos, sería 23 por 13, o sea, 299 centímetros cuadrados. El porcentaje de vacío, creo que no es ningún secreto, y tampoco tengo que ser ingeniero para sacar este cálculo, 91.08 centímetros cuadrados multiplicado por 100, para sacar un dato de valor porcentual,
Lo divido entre 299, que es el área total. Sale 30.46. La norma que me dice que tiene que ser menos de 30%. Consecuentemente, es un ladrillo hueco no apto para... ¿Qué es lo que hace la gente cuando compra este ladrillo? Cuenta los huecos, nada más. Pero la idea es que podamos entender de que no se trata de eso, sino que tiene que ser menos del 30% de vacíos. Eso la gente no lo ve. Entonces yo les pregunto, con esta miscelánea de ladrillos o unidades de albañilería que te presento, ¿cuáles de estos serían propicios para muros, digamos, portantes, estructurales, como quieras llamarlo? Mira, justo hace un momento me preguntaron por el King Concrete. Aquí está. Todos estos serían sólidos industriales. Este es el tubular, llamado comúnmente pandereta. Este es hueco, desde el hecho que ya tiene más de 30% de vacíos, ¿no? Y ni hablar del ladrillo de techo, que atrevidamente lo he puesto ahí. ¿Sí? De verdad, que ni siquiera debería estar acá para muro. Este es el sólido artesanal, que nunca te voy a recomendar que sea parte de un muro portante. El bloque tipo placa, ¿no? Pero este es la placa P7. ¿No? Y por acá tengo al alveolar. Claro que el alveolar también podría llamarse este de acá o esto de acá, porque alveolar viene de alveolo, alveolo de huequito, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que estos bloques de concreto, uno es para muros portantes y otro es para tabiquería. Se nota por el espesor, ¿cierto? Ahí está. Entonces, este de aquí, este de acá y este de acá serían aquellas unidades de albañilería. Y creo que me faltó marcar este de acá también, para muros portantes. Sólido alveolar. Muy bien, Mario. Muy bien, Jorge. No es ningún secreto, los que estamos metidos en el sector, que esto era la antigua zonificación respecto al plano sísmico en el Perú. Hoy por hoy, ya no es zona 1, 2 y 3, hoy por hoy se tienen 4 zonas. Entonces, la clásica pregunta. ¿Puedo construir con el ladrillo pandereta? ¿No? Que sería el tubular. En la zona sísmica 2 y 3, prácticamente toda la costa, parte de la costa y sierra, un edificio, muro portante, de 4 pisos a más, la respuesta es no. Para interpretar esa tabla, así sería. No. Entonces, hasta 3 pisos, en la misma zona sísmica, con el ladrillo tubular o pandereta, la respuesta sigue siendo no. Y en la zona sísmica 1, es decir, por aquí y por acá, en la zona sísmica 1, con ladrillo pandereta o tubular, sí, pero hasta 2 pisos. Y es que alguien me preguntó esto, ¿no? Y fíjate, justo lo que vamos a ver. Cintia me dice por acá, buenas noches, ingeniero. En viviendas, se subió esto. En viviendas construidas en la ladera de los cerros, las rocas usadas en construcción. Bueno, hay muros de contención y hay muros de contención, te explico, ¿ya? Hay muros de contención que son pantallas, o si se quiere el término espesor de muros muy delgados, entonces estamos hablando de que la piedra sería piedra chancada. O sea, estamos hablando de la clásica piedra chancada de media pulgada, de 3/4 de pulgada. O sea, delgado nomás, el muro, ¿no? O sea, la piedra, digamos, del tamaño de tu dedo gordo del pie derecho. Espero que lo puedas entender. Algo más sencillo de entender. Pero también hay muros de contención que son hechos con concreto ciclópeo. Pero eso dependerá, por favor, Cintia, de un análisis, de un diseño. Reitero, yo no te puedo decir hazlo así y hazlo así. Porque necesito saber cómo está ese suelo. Hay cerros, por ejemplo, conozco acá en Lima, en Mangomarca. Caracoles, eso es roca, roca. Pero también hay cerros donde no lo es. Entonces, de repente, yo te recomiendo. No sé. Causando una desgracia, una tragedia. Hay que tomar eso en cuenta, que igual necesitamos, así como un diseño arquitectónico, un diseño de carácter estructural. Por favor. Roberto me dice, el ladrillo tipo 5, INFES, es el que cumple con el área vacío menos del 30% y cuesta más caro. Lo usan en colegios, en viviendas usan el tipo 4.
Sí. Pero ya sabemos hasta qué limitante, ¿cierto? Correcto. Carlos Ábalos Castro pregunta desde el Facebook. ¿Una piedra chancada no tendría menos resistencia que una de canto rodado al haber sufrido impactos para partirla? Mira, te explico. Y gracias por compartir esto, Alex. Gracias, Carlos Ábalos. Por favor, imaginémonos un volcán. Ese volcán erupciona, sale magma, la lava. Dos opciones. Parte de la lava cae en un río o transita por un río. Ahí hay un cambio, no solamente un cambio brusco de temperatura, sino también hay un cambio químico, porque la lava tiene una composición química y al mezclarla con el agua, suele surgir una descomposición de repente de sus componentes, químicamente hablando, y se alían otros, ¿no? Se juntan otros, ¿ok? Ese material, con el transcurrir del tiempo, hay un movimiento sísmico, por ejemplo, se parte esa lava que ahora ya no es algo líquido, sino es algo sólido, y va a ir por el río transitando, ¿no? Porque viene la expresión, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae. Ese fragmento de roca pierde sus ángulos porque está moviéndose ¿cómo se llama? Con el río. No es ningún secreto que cuando nosotros tenemos la oportunidad de meter las manos, de repente para lavar nuestra ropa, no sé, nuestra ropa interior, y luego vemos la yema de los dedos, se ve arrugado. Yo sé que la roca no es lo mismo que la yema de nuestros dedos, pero también está muchos años bajo el agua. ¿Y sabes qué es lo que suele darse ahí? Porosidad. Aumenta el grado de porosidad. Primer punto está ahí. La otra parte de del magma, que no cae en el agua, se queda prácticamente pegado en las laderas de los cerros. No hay prácticamente un cambio químico. Y esas son las rocas más puras. No tienen que ver nada con el grado de porosidad. Han habido ensayos donde la roca de la cantera y la roca del río las han reventado una con otra. No hagas eso, ¿eh? Por favor. Pero sí hay gente que se ha atrevido a hacerlo. Y justamente la grava termina siendo partida justamente por los lugares donde antes había porosidad. ¿Se entiende? Justamente esos poros son los que marcan el espacio para que por ahí se parta la piedra, lo que no sucede en la piedra de cantera. ¿Ok? Por ahí va entonces un poco la respuesta. ¿Una piedra chancada no tendría menos resistencia que una de canto rodado al haber sufrido impactos para partirla? No. No, no, no es así. La que sí va a sufrir más es la piedra que ha estado bajo el agua por muchos años, ¿no? Gracias, Carlos Ábalos. Y en la zona 4, oh, ahí me perdí. ¿A qué te referías con la zona 4? Creo que estaba refiriéndote a que si es que se puede construir con este ladrillo en la zona 4. No, pues mira, si acá te dice para fines estructurales, en otras palabras te está diciendo para muros portantes, no ni hablar. Otra cosa es que yo te diga, úsalo para tabiquería. Esa es otra historia, ¿ok? Aquí ese tubular lo veo en todas las casas. Da miedo. Samantha, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? Para no ir por ahí. ¿Esa tablita falta actualizarla? Sí, estoy seguro que sí, Roberto. Seguro la actualizan más adelante en la norma de albañilería. Mira, ¿qué te digo? Y muchos de nosotros, de los que hemos sido sus estudiantes, estábamos pendientes de lo que él iba a hacer como ministro. Y por lo menos a mí me dio mucha pena el hecho que hayan cambiado aquel tiempo al presidente del Consejo de Ministros, y cuando él salió, tuvo que salir también el que fue mi profesor. Y como que nos quedamos con un sinsabor, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro profe que no hizo algo?
un programa televisivo, me parece que uno de los domingos, ¿no? Por la noche, y él dijo, ¿no? Me quedé con muchas cosas en el tintero. Y una de las cosas que yo hubiera querido sacar es la actualización de la norma de albañilería para que vaya de la mano con la norma sismo resistente. Este cuadro, efectivamente, necesita ser actualizado. Y de verdad que necesitamos gente que ocupe esos lugares, técnicamente hablando, que aporte, ¿no? Porque hoy por hoy es un tema medular. Necesitamos la actualización de este tipo de normas, porque efectivamente aquí habla de una zona sísmica 1, 2 y 3 y no está la zona sísmica 4. Efectivamente, este cuadro valía para esto. Y al actualizar esta tabla número 2, entonces habría ya algo para la zona 4. Y no es que haya carencia, sino que tenemos que ir comparando este con este. O sea, todavía no podemos dejar a este en el olvido, porque no hay una tabla 2 que hable de la zona sísmica 4. Pero como te puedes dar cuenta, ¿no? Antes era una zonificación que involucraba solamente regiones o departamentos. Hoy no. Hoy ya va mucho más allá, mucho más específico. Acá está, por ejemplo, esta zona que antes ni siquiera uno se podía imaginar, acá ve, que iban a haber sismos. Pero vaya que sí los hay. Delicado, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que en Moyobamba, que es la capital de la región San Martín, está prohibido hacer ciertas construcciones, es decir, algunas edificaciones de regular altura? ¿Te das cuenta? Y ahí ha tenido que intervenir la municipalidad provincial de Moyobamba. Hay cosas que necesitan las autoridades involucrarse. Y qué bueno, porque el suelo de Moyobamba es un suelo arcilloso, muy delicado para construir. Entonces, ¿qué ha hecho la municipalidad provincial? Ha puesto las reglas. A ver, ¿quién va a ir en contra de eso? Nunca te van a dar una licencia de construcción. Ok, vamos a ver, ¿qué más hay por acá? ¿Es factible proteger las mechas con esmaltes epóxicos? Prefiero que sea con algo como un concreto pobre, como lo había referido. Ah, muchas gracias, Mr. Simple. Y si ya está sentado el ladrillo, pandereta, en un tercer piso, ¿qué se le puede hacer? Lo voy a explicar un poquito más adelante, José Antonio, con mucho gusto, porque tengo por ahí algunos gráficos que creo que van a ayudar. Victoria me dice, ¿podría repetir, por favor, qué tipo de ladrillos son los correctos a utilizar en muros o paredes para la costa? Ah, este de acá, el sílico calcáreo, sobre todo cuando está cerca al mar, Victoria. Este de aquí es el ladrillo 13H, así le están llamando, 11H, perdón, 11H, o sea, 11 huecos prácticamente, ¿no? 11 alveolos. Ha salido al mercado y este producto está compitiendo con el ladrillo de arcilla. Y no estoy diciendo que el ladrillo de arcilla sea malo, sino que la pregunta va directa, ¿no? Prácticamente cerca al mar me estás preguntando, ¿no? Lado costero. Habría menos inconvenientes. Ok, evitemos improvisación y construcciones sin asesoría técnica profesional. ¿Qué puedes ver aquí? Uno, dos, tres, prácticamente cuatro pisos. Muros portantes con ladrillo pandereta, pregunto yo. Bravo, ¿no? Nunca. También te creo que por ahí va un poco el tema, José Antonio. Creo que sí. Creo que por ahí podría ser la respuesta. Mira, no sé si estás viendo por acá conmigo. Vamos a ponerle puntero acá. Aquí hay cimiento corrido. Estoy hablando de albañilería combinada. Sobre el cimiento corrido va el sobrecimiento corrido. ¿Qué sigue? Los muros portantes. Es decir, la construcción del muro portante con ladrillo para muros portantes. King con 18 huecos o el sílico calcáreo o el king concreto, que por ahí lo referiste. Muro portante. Después que darle un grado de mayor estabilidad, porque si este muro va solo sin columnas, es frágil. Después viene
El techo. Techo constituido por vigas y losas. Luego, ¿qué sigue? Muro portante. Pero en la misma línea. No sé si me entiendes, en la misma línea. No que el muro aquí y luego el otro muro por acá. No. Tiene que mantenerse en la misma línea. Después, la columna. O sea, después de este muro portante, la columna para confinar. Muro portante hecho con ladrillo para muro portante. Techo, constituido por vigas y losas. Otra vez muro portante. Columna. Techo. Creo que la pregunta la acomodo mejor si digo ahorita. ¿Y dónde iría el ladrillo? Pandereta. Aquí ve. Pero te has dado cuenta en el orden. Primero hago el techo. Después aquí abajo hago el muro con ladrillo pandereta. Que sí, claro. Porque este muro con ladrillo pandereta no está comprometido a soportar la carga. Fíjate acá también, el techo ya está hecho. Y aquí va la tabiquería. Pero acá no se ha hecho eso. No se ha hecho eso. Han levantado primero el muro hecho con ladrillo pandereta. Han hecho el techo. Y el techo lo han apoyado sobre este muro hecho con ladrillo pandereta. Y es que muchos constructores acuden a la viveza, a la criollada. Primero levantan el muro para no traer su madera y no usar entrepiso, se apoye sobre este muro hecho con ladrillo pandereta. ¿Te das cuenta? ¿Delicado? Muy delicado. Este es un viejo video. Y me gusta este video. De verdad. Celsico lo hizo hace muchos años. Y quiero compartirlo contigo. Creo que esto va a quedar mucho más claro. Celsico, en un convenio que se tuvo hace mucho tiempo con la Pontificia Universidad Católica del Perú, logró este video. Un poquito mal editado, pero vamos a conversarlo. Todos los aportes de Celsico para construir bien se respaldan en sus investigaciones en laboratorio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrillos King Kong 18 huecos. Imagen vista de frente, imagen de... Que sale una resistencia de 73 kilogramos, aquí no debería ser por, sino sobre centímetro cuadrado. Un murete, F'M, 73 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Fíjate cómo falla y dónde falla. Ahí va. Todos los aportes de Celsico para construir bien se respaldan en sus investigaciones en laboratorio. ¿Te das cuenta? Falló en medio. ¿Y cómo falló? Ahora, ¿qué pasa con el ladrillo pandereta? ¿Te has dado cuenta del valor numérico? 14. ¿Cuánto fue el anterior? 73. O sea, menos de la quinta parte. 5 ladrillos, pandereta, imagen de frente, imagen de costado. Quisiera que veas cómo falla a comparación del caso anterior. ¿Te diste cuenta? No usemos al ladrillo pandereta como parte de un muro portante. No lo usemos. No nació para eso. No se fabricó para eso. No se produce para eso. Se deben construir muros confinados. Sí, muros confinados, amarrados, unidos, pegados, con elementos de concreto armado como columna. Esto permite lograr un mejor comportamiento ante las eventualidades sísmicas. Pero no me hagan esto, por favor. No, pero el propietario me debe plata. Tengamos un poquito de consideración. Esto está mal, no lo puede dejar así.
Claro, pero no tiene forma de agarrarse este muro. Bueno, a menos que sea la suegra, pues, la que vive acá, pues, ¿no? Que la naturaleza se encargue. Pero aún así, pues, ten consideración. Esto no puede quedar así. En albañilería confinada, el proceso constructivo se resume en 1. Cimientos o servicimientos, dejando instalada la armadura y columnas. 2. Muros portantes, considere el endentado y o mechas. 3. Columnas, encofrado y vertido de concreto en las mismas. 4. El techo, encofrado, armadura y vaciado de concreto de forma monolítica entre las vigas y losas. Y 5. Muros portantes, que sería la tabiquería, en la parte de abajo. Pero aún así, esa tabiquería tendría que estar arriostrada y hasta cierto punto confinada con algunas columnetas. ¿Cómo debe ser el proceso constructivo en estructuras aporticadas? Una estructura aporticada es columnas, techo, columnas, techo, columnas, techo, ¿recuerdas? Y estos muritos que están acá sería tabiquería. No olvidemos el efecto de columna corta. Las columnas, que son parte del soporte de la edificación, edificación aporticada, van a querer moverse. Pero cuando le pegamos el muro, esta altura L1 se reduce a L2 y produce el fenómeno de columna corta. Por lo tanto, no pegues los muros cuando estamos hablando de estructura aporticada. Se pueden lograr estas catástrofes. Por favor, considera que entre la columna y columna haya aquí adentro un murito confinado con columnitas, quería llamarle columnetas algo, y con una viga chiquita para que este muro quede confinado. Repito, estructura porticada. ¿Okay? Pero no así, no pegado. Mira las desgracias que pueden suceder. Fotos antiguas. Y aquí, no es porque este muro, por si acaso, pudo haber fallado si es que hubiera sido de ladrillo. Pero estoy convencido de que esto era de concreto armado. Por lo tanto, su comportamiento por el momento de inercia era mucho mayor. Y quien falló fue esto. Gracias a Dios no colapsó. El confinamiento en estribos. Ya basta de 1 a 5, 4 a 10, el resto a 20. O ya basta de ponerle más estribo para que todo sea mejor. No. Todo obedece a un diseño estructural. No cumple con la norma. Así es. Les invito a repasar la norma 060. Ahí nos dice, por si acaso, cuál es el LO, el SO mínimo que debería de tener nuestras columnas respecto a los estribos. Construir una columna no es para tomarlo a la ligera. Mira, ya esto no se podría llamar cangrejera, pues. Ahí sí viene lo de la propaganda, ¿no? ¿Lo tumbo? Sí, sin necesidad de preguntar. ¿Dónde están los estribos? ¿Qué pasó? Mal proceso constructivo, ¿no? Hay que considerar que la puerta metálica soldada al acero longitudinal. Eso está mal, pues. Yo sé que el acero se puede soldar, pero no lo soldemos, evitemos la soldadura. Evitemos el exceso de la piedra grande, además de que sea redondeada en el sobrecimiento. No hay estribos, por lo tanto, nunca hubo confinamiento. Y si hay mira, prácticamente, es un hilito. Mal. Te decía, no sueldes el acero. Le baja la resistencia al acero. Le baja al 60% la resistencia. No, pero entonces, ¿cómo hago? Si sabes que ahí va a ir un portón, entonces déjale un acero adicional que no tenga la responsabilidad estructural. Es decir, si se hubiera puesto aquí una varilla, ejemplo, de 3/8, que no tiene que ser la que soporte a la columna, entonces se pudo haber soldado a aquella que no tiene una responsabilidad estructural. Estas también son columnas mal hechas. ¿Qué pasó aquí? Esto no se hace, señores. Porque la pregunta cae por sí sola. ¿Dónde nace una columna? Hay gente que no me interpreta correctamente los planos. ¿Qué se puede entender de este gráfico? Es una planta típica de una columna y una zapata. Y se nota que la zapata es de 1 metro por 1 metro. Tiene varillas de 1/2 pulgada de diámetro y están arroba, o sea, a cada 25 centímetros distanciado. ¿Qué cosa sería esto? ¿No es la columna? Sí, pues, pero hay gente que cree que es el medidor de luz.
y me deja tremendo forado. Esto no se hace. Y lo he visto en varios lugares. Son errores de autoconstrucción. ¿Dónde nace una columna, señores? En la cimentación, en la zapata, en el cimiento. No en un alero. Aquí esta columna nace en romerito. No, pues. No. El tarrajeo lo arregla todo. No se trata de eso. Mira, ¿ves esto? Las columnas no nacen de la nada. ¿Te das cuenta? Es acá en Lima. Ay, esta es otra historia. No interrumpí la continuidad de las columnas de confinamiento. Si no veía las columnas, ahí te las estoy marcando. Eso existe, por supuesto que existe. En un lugar delicado, suelo como el de Villa El Salvador. Yo en algún momento en un aula dije, ¿no? Dios quiera que no haya terremoto. Y un alumno me dijo, no, profe, más bien, hay que pedir que haya terremoto. ¿Por qué? Más trabajo, pe, profe. Uno no sabe dónde va a estar en el momento que haya uno de estos siniestros. Estas eventualidades de la naturaleza. Hoy por hoy, uno nunca sabe dónde te va a agarrar. Mira esto de acá. ¿Lo ves bien? No hay una continuidad estructural. Desde otro ángulo sería esto, mira. ¿Te das cuenta? La columna. Esas cositas se ven. ¿Y la continuidad estructural? No, pero yo le he puesto tecnopor aquí en el techo. No hay columnas acá en medio, señores. Y después dicen que Dios no existe. No construye viviendas sin columnas, por favor. Por favor. Este es acá en Lima también. 4 pisos sin columna. Y lo peor de todo, que yo conocí al maestro de obra. Y él me preguntaba, ingeniero, ¿usted haría un edificio de 4 pisos sin columna? No, le dije. Pero se puede, pero no debe, le dije. Yo recién había salido de la universidad. Menos panza, más pelo, menos cachete, no sé, pero me veía joven. Y el maestro se me preguntaba persistentemente. No, le dije, no se debe hacer. Me lo quedé mirando. Mi instinto me hizo responderle. Seguro que las columnas están por dentro, le dije. No, me dijo ingeniero. Sacó las llaves y entró. Pase, me dijo. Oye, oye, espérate, le dije. Yo vivo arriba, me dijo. ¿Te das cuenta? Esas cosas las tenemos en el centro de Lima. Elementos horizontales. Vamos a apurar un poquito esto, que ya son 9:45 prácticamente. En nuestro país, una edificación de estructura porticada o de albañilería confinada está constituida por entrepiso, techo, diafragma o cobertura final, lo que yo le llamo ETDC. El mismo que suele considerar vertical serían las columnas, ¿no? Lo que está aquí de color verde sería la viga, de color amarillo también sería la viga y de color celeste sería la losa. O sea, vigas y losas es lo que yo le llamo entrepiso, techo, diafragma o si está al final, cobertura final. El vertido o llenado de concreto en el techo debe ser monolítico. Por lo tanto, esto no va. No va. ¿Por qué la gente hace eso? Porque a veces el propietario le dice, maestrito, quiero que me haga mi casa. Comienzan cimientos sobre cimientos, muros, columnas. Y a la hora que el maestrito de obra le dice a la propietaria, ya, el día lunes vengo con toda mi madera para esto, para hacer el techo, ahí donde la dueña le dice, no tengo plata, ya no puedo continuar. Pero señora, usted me dijo, sí, pues, pero yo no me imaginé que iba a salir tan caro. Y ahí es donde este maestrito le hace mal a la señora y le dice, bueno, señora, voy a ir haciéndole las vigas. Más adelante, cuando tenga plata, me avisa, yo continúo entonces.
Lo que él quiere es asegurarse más tiempo de trabajo mientras consigue otra obra. Pero esto no se hace, señores. Se pierde el monolitismo en las estructuras. Optimizar recursos no significa que voy a construir como me parece. ¿Aquí qué pasó? Respetemos estos espacios, señores, son públicos. No deje las cajas octogonales en donde sigan los espacios para el elemento estructural de una losa, que es la vigueta. Ni tampoco pase las tuberías de esa manera. ¿Te das cuenta? Mira. Una vigueta, este espacio en la vigueta, no es el alojamiento de las instalaciones sanitarias. No es así. No pasa nada, dice el maestrito. Y que cuando pase, ¿dónde vas a estar tú? La vigueta es el elemento estructural de la losa aligerada. Por ahí pasa el acero. Debería de romper el ladrillo. El acero longitudinal no debe ser interrumpido. Mira con detenimiento. Esas cosas nos encontramos. Esas cosas tenemos. Esas son las realidades que se dan en la autoconstrucción, que no tienen asesoría técnica. Necesitamos más gente que tenga ese compromiso. Por favor. No había leído acá, dice, ¿cuál es la diferencia entre una viga de conexión y cimentación? Bueno, prácticamente es lo mismo. Ojo que la viga de cimentación une zapatas, por si acaso. No había leído. Yo pensé que se habían detenido las participaciones. Si por la resistencia del suelo en Trujillo no se puede usar nada más que sistema porticado, ¿cómo están trabajando otros sistemas en mi vivienda? Lo que pasa es que son construcciones mucho más pequeñas. Y ojo, que son para salvar ciertas necesidades. No para que sirvan de base para más adelante que sea una estructura de 5 pisos. Yo también he trabajado con esos sistemas. Y mucho antes de que existen en la actualidad. Y de pronto he vuelto a pasar por ese lugar, 5 pisos. Y uno va y le dice, no, esta estructura no ha sido preparada para ello. Sí, pues ingeniero, pero la familia crece. Así me han respondido. Gerson me dice, ¿por qué no recomienda el ladrillo sólido artesanal? Mira, no tiene una forma adecuada. Tiene bastante poros. Se me va a gastar bastante material en el asentado de ladrillo, me refiero al mortero, y también en el tarrajeo. Absorbe mucha humedad. No tiene la misma resistencia. No se podría llamar portante. No sigue su continuidad hasta el siguiente. Así es. Tiene que haber una continuidad en la misma línea. Alejandro dice, hacer una construcción de 2 niveles que se levantó sobre una construcción antigua que las columnas no tienen zapata. No entiendo bien cómo... No entrelazo tu pregunta o tu intervención. Hacer una construcción de 2 niveles que se levantó sobre una construcción antigua que las columnas no tienen zapata. No entiendo bien. Habría que ver otras consideraciones como el tipo de suelo, qué tipo de muros portantes tiene, si de sodo o de cabeza, ¿no? Las columnas tienen que quedar al ras de la pared. No necesariamente puede haber un pinto, una salida. Los aparejos de soga se definen en el diseño de la vivienda o cuál es más recomendable el tipo de aparejo. Siempre te voy a recomendar el de cabeza. El que tiene mayor área, entonces va a soportar más carga. Menos presión hace porque tengo mayor área. ¿Qué recomendaciones daría de las bloquetas de cemento para la construcción de edificaciones? Son buenas. En el primer piso de una vivienda confinada se puede poner ladrillo de soga o solo de cabeza. Me refiero al primer piso nivel. Reitero, siempre te voy a pedir que pongas de cabeza. Mayor área, menos presión. Pero no implica, ni te estoy diciendo que el segundo o tercer piso sea de pandereta. Pandereta no puede ser parte de un muro portante, solo de tabiquería. Así es, Quique, alcalde, gracias por responder ello. No, prácticamente le está respondiendo a tu compañero, digo, a nuestro invitado. Entre albañilería confinada, armada y confinada, ¿cuál tiene mejor comportamiento acústico? Yo creo que la armada. En los dos casos la respuesta es para la armada.
¿En la venta es considerada? No sé a qué te refieres, Cristian, discúlpame. ¿En las ventanas o en la...? No, no, me perdía, no te entiendo bien. ¿En las ventanas era, no? ¿Es considerada, bueno, fatal? El tarrajeo es solo un maquillaje, sí, estoy de acuerdo. Una cosa es tarrajeo, otra cosa es recubrimiento. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si la columna está desplomada? Hay que cambiarla, definitivamente. En albañilería armada no hay columna, no hay columna, porque prácticamente el acero de las columnas es distribuido a lo largo del muro. ¿Cuál es el riesgo y cuánto es la tolerancia que se debe tener como supervisor? Mira, mientras no involucre la parte estructural, el supervisor puede ser consecuente, pero reitero, que no involucre la parte estructural. Está bien, Darwin, para ponerle un toque de alegría a esto. Por eso será que no nos visitan los extraterrestres. Y qué buenas noches, consulta. ¿Qué pasa si una columna está desplomada? Bueno, reitero, hay que buscar cambiarla. No, no sé cuánto de desplome tiene, pero no sé qué tanto el compromiso se le ha dado a esa columna, ¿no? Desde mi punto de vista, los cambios son buenos. ¿Cuál es el riesgo y cuánto es la tolerancia que se debe tener? Ah, bueno, ya está la pregunta respondida. ¿Las tuberías de desagüe, si atraviesan la vigueta, se deben reforzar? Mira, ¿dónde entraría el acero? No se puede. Si te refieres, hay que sacar la tubería y reforzarla, sí. Si eso te refieres, sí. ¿Los aparejos de soga y cabeza se definen en el diseño de vivienda o cuál es lo más recomendable y el tipo de aparejo? Ah, ya, sí, se define en el diseño. Y yo sé que hoy por hoy los arquitectos ya llevan cursos estructurales donde están involucrando más a los muros portantes, si es posible, con aparejo de cabeza o americano, que prácticamente tiene el ancho del muro que sería el largo del ladrillo, ¿no? Muy bien. Se ve mucho que las montantes de desagüe atraviesan la viga. Sí, es lo que estamos viendo ahorita prácticamente. Y eso no se hace, pues definitivamente. ¿Las fórmulas para diseñar las cargas perpendiculares al plano del muro son válidas también para evaluar una edificación existente? Yo creo que sí. Pero no dejes de evaluar lo que está por debajo de todo. Si estás en el tercer cuarto piso, evalúa lo que está abajo. Y aún si estés en el primer piso, evalúa la cimentación. ¿Qué tan bueno es la losa con ladrillo de Tecnoport? Yo la recomiendo 100%, Luis Alberto. Yo la recomiendo 100%. Tiene mucho menos peso y por lo tanto permite que la estructura tenga un mejor comportamiento frente a las eventualidades sísmicas. ¿Cómo se hacen los refuerzos de las columnas y vigas en una construcción ya realizada? Vas a tener que apuntalar bastante y cuando apuntales utiliza pies derechos metálicos, no de madera, no te confíes. Oh, creo que voy avanzando un poquito más porque no voy a poder responder. Perdón, no voy a poder terminar. El tema es muy amplio. Además, no deja de ser hermoso y tenemos que hacer algo que no quede en este foro nada más. Yo creo que saliendo de aquí tenemos que ir cual guerrero, ¿no? A ir a hacerle frente a este problema para reducir los riesgos. Mal vibrado de concreto en una losa aligerada permite ver esto. Esta es la vivienda de mi vecino. Estos casos se dan por no respetar el recubrimiento. Sí. Mira. Qué desgracia, de verdad. Qué desgracia. Y es que a veces pegan la armadura al encofrado. Eso también es por mi casa, ¿no? El mantenimiento de una estructura no solo se trata de pintar en las fiestas patrias o en las fiestas navideñas. El acero debe ser recubierto para prolongar su vida útil. Claro. Y si yo vivo en Villa Sabor, como te lo había referido, acá en la mañana se percibe la brisa marina. Y yo no estoy al lado del mar. Cosas genéricas o generalidades. Una ubicación inadecuada es tratar de construir en un suelo donde antes era un relleno sanitario, donde antes era antiguo cauce de río, en la era de cerro, Mangomarca, lo que te hablaba hace un momento, en zonas donde hay laderas muy pronunciadas. Yo sé que probablemente ya no existen estos lugares donde abajo el suelo es rocoso. Pero tampoco vamos a construir un lugar donde la napa freática está muy cerca de la superficie. Yo sé también que estos temas terminan siendo delicados, pero son delicados porque a veces no queremos cambiar. El uso de los equipos de protección individual no son una opción, ya es una obligación, señores. Y cuando usemos los agregados, consideremos
una piedra chancada de color uniforme, que sea de cantera o de cerro, que tenga un tamaño uniforme. No por el contrario, ¿no? Que sea un color no uniforme, que no sea de cantera, que sea de tamaño variado, ¿no? Entonces, aquí se nota que hay una uniformidad y esta es la mejor, ¿no? Esta es otra historia, que me parece que ya la habíamos visto esta de acá, ¿no? Bien. Una mezcla, sí, ya lo habíamos visto. No prepare mezcla con excesiva cantidad de agua. Diles algo, ¿no? Uf, te ganas un enemigo. Gratuito. Esto también ya lo habíamos visto, pero antes de que le echen la piedra de zanja, todavía se ríe en ese efecto. ¿Te das cuenta? Y estas piedras no están de adorno, ¿eh? Están esperando su turno para entrar. Si se proyecta construir un muro, espero que no sea de contención, ten cuidado, porque ese muro no puede ser de albañilería confinada. Mira, todo esto es lo que le va a caer lateralmente. Esto tiene que ser un muro de contención y no se hace con ladrillo de arcilla. ¿Qué más te pongo ahí? No colocar material de construcción sobre el techo. Sí, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Es una sobrecarga para el techo en este caso, ¿no? Cuando se trate de hacer escalera, por favor, que la garganta sea más de 10 centímetros. Y no te olvides que el paso debería ser un mínimo de 25 centímetros y el contrapaso no debe ser más de 18 centímetros. No te olvides, por favor, de respetar las juntas. No, que yo gano unos centímetros más. No es la idea. Cada estructura tiene que ser independiente en el movimiento que tenga que venir la parte sísmica, ¿no? Que intervenga el sismo. Está bien aprovechar los aires, pero no exageremos. Pues mira, no exageremos. Yo sé que Dios existe, no hay duda. Pero no lo vamos a intervenir. No exageremos, bien te pongo ahí. ¿Qué tal esa vivienda? 1, 2, 3, 4 pisos. De costado se ve así y así. No es por nada, pero Dios quiera que no haya desgracias. No todos los problemas son por el suelo. Porque aún a sabiendas, o sea, aún sabiendo que el suelo es malo, nos atrevemos a construir y después se ven este tipo de anomalías, resultados, problemas. Recomendaciones. Señores, un techo no es un patio. Fíjate qué lindo sería que acá también apliquen multas, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que son animalitos y donde comen defecan, miccionan. Y eso tiene fuerte cantidad de sulfato y de algunos otros animales peor todavía. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. A mí me llamaron en un domingo, me acuerdo. Ingeniero, se cayó mi techo. ¿Qué? A la hora que fui a ver, ¿arriba qué hay? Mis perritos. Me subo una escalera de tijera, paso la mano por aquí. Así, ¿no? Veo mi mano blanca. Vuelvo a pasar, ya no la mano, sino la uña, como rayando, y se hacía una marca. Señores, tengamos cuidado con el uso del yeso. El yeso es un material higroscópico, por eso les pongo ahí, conozcamos las propiedades de los materiales. Higroscopía es un fenómeno de tal forma, de tal manera, que prácticamente en el tiempo de invierno absorbe la humedad y en el tiempo de verano expulsa la humedad. El yeso oxida rápidamente al acero, lo que comúnmente le decimos fierro. No construyen en lugares expuestos a sulfatos, lo que prácticamente me conversaban. Y lo que yo les acabo de decir, el animalito cuando micciona tiene fuerte cantidad de sulfatos. Mira, te das cuenta, este es para los postes, ¿no? Y esto de aquí es porque sencillamente los dos casos que he tomado fotografía son en Chorrillos. O sea, bastante cercanos al mar. Esta fotografía la tomé en Villa María del Triunfo. Y estos, digamos, pedazos de material, era porque yo le pasé la mano. Ya te imaginarás. Me emocioné, no porque me creía fuerte, sino porque tenía algo para compartir y comencé a tomar fotografías y la mejor fotografía es esta. Señores, no todos los cementos son iguales. Mírenlo de una manera tan práctica, es como la comida. Para una determinada comida hay un determinado ají que le da cierto sabor. Para una determinada obra
Para cada elemento estructural, visto de esa manera, para cada lugar hay un tipo de cemento. No usemos ladrillo tubular. Ups, ¿qué pasó? Los muros deben ser confinados. La columna nace en el cimiento, no en el sobrecimiento. Esta es otra historia. Algo que siempre se ve. Desde aquí me hacen comenzar. El sobrecimiento. Entonces aquí debieron de haber dejado un espacio, pues. Entonces la columna nacería en el cimiento, no en el sobrecimiento. Y por más que me digan, no, pero ingeniero, aquí va a ser el mismo tipo de concreto que el de la columna. No, porque la columna tiene que apoyarse en el cimiento corrido, no aquí donde estamos viendo. Ya estoy terminando. Señores, la autoconstrucción en el Perú es una actividad que no se constituyó bien, o sea, nació con serios defectos. La autoconstrucción en el Perú es una actividad que no tiene control. Nadie quiere asumir esta responsabilidad. ¿Te has dado cuenta cuántos estamos en este evento? ¿Te has dado cuenta cómo Sencico se está esforzando para que esto se reduzca? ¿Cuántos asisten? ¿Cuántos asumimos el compromiso de que cada vez que construyamos, cada vez lo hagamos mejor, con asistencia técnica? ¿Cuántos nos comprometemos de los que estamos aquí a pasarle la voz a otros para que asistan a este tipo de eventos? ¿Cuántos asumimos el compromiso de decirle al vecino, aunque a veces no nos hagan caso, te ayudo, quiero ser parte de esto para que todos hagamos mejor las cosas? Esa responsabilidad. Mira, no sé si lo has visto bien. Una señora placa y abajo, muro. Y lo peor de todo, que es un alero. ¿Eso es en Huaycán? La autoconstrucción en el Perú es una actividad que crece de manera exponencial. Dile a la gente, no se hace ahí el traslape. Hay que respetar unos planos. El traslape se hace así y así. No, quiero ahorrar material, todavía te dice. ¿Y dónde voy a poner ese material? La autoconstrucción en el Perú es una actividad que no admite intervenciones. No permite que se involucren a los profesionales del sector. Arquitectos e ingenieros, tenemos que meternos más. Y ese es un compromiso que tenemos que asumir. Por eso digo yo acá, ¿no? No debemos tolerar esto, ni siquiera en construcciones de carácter provisional. La autoconstrucción en el Perú es una actividad que es un problema sociocultural. Prácticamente es una pandemia en el cual no hay un antivirus que detenga su avance. Mira esto. ¿Cómo podemos permitir que una columna sea construida de esa manera? Y encima en la parte de arriba sujeta un techo que aunque sea con calamina, mira, ladrillos. Ladrillos. Y pandereta, pues. Para finalizar, construir bien no significa literalmente apoyarse en el conocimiento que se encuentra en los libros. No es así. Como dicen los jóvenes XD. Y no estaría mal que en este afán de la vida saquemos un tiempo para Dios. Lo que probablemente para algunos pueda ser producto de una risa. Pero creo que no está mal cuando digo, ¿no? Que Dios no mande un terremoto. Permítame un ratito, Alex, para tratar de responder algunas preguntas de las que están aquí, que yo ya sé que me he pasado más de las 2 horas. Pero créanme, y con el respeto que se merecen, no solamente ustedes, sino también los organizadores, he disfrutado compartir este tiempo, un poquito de conocimiento. Dice aquí, ¿es cierto que el muro de soga da más flexibilidad a la estructura de la vivienda? ¿No sería mejor ya que el aparejo de cabeza es más rígido? Ninguno de los dos, pero siempre vas a tener que colocarle unas columnas a los costados y una viga para que tenga un mejor comportamiento ante las eventualidades sísmicas. Ingeniero, cuando se tienen estos casos de cruce de viga, columna y las varillas son de diámetros considerables, ¿se tiene inconveniente con el recubrimiento? ¿Cómo se hace? Trata de respetar siempre el recubrimiento. Siempre. No te olvides que el recubrimiento para elementos de concreto armado suele ser un mínimo de 4 centímetros y solamente la norma de albañilería te permite 2 y en algunos casos 3 centímetros, siempre y cuando haya un compromiso de tarrajeo o recubrimiento. Cualquiera de los dos, a eso me refiero. Cuando se tienen esos casos de cruce, ya te respondí esa pregunta. Mi pregunta fue,
¿Qué se puede hacer para reforzar una construcción de dos pisos que se construyó sobre una antigua construcción de un piso que las columnas no tienen zapata? No te digo que hay cada cosa, hay cada caso. Mira, tienes que empezar desde abajo a reconstruir, una por una, columna abajo con su zapata. Si te puedo brindar mi correo, supongo que va a quedar ahí con mucho gusto para poder compartirse. ingeniomoran@gmail. En la vivienda de poca área, en la zona de clase D, ¿aún es necesario acogerse al reglamento como por ejemplo el 30% del área libre? Sí, sabiendo que de por sí el área de terreno, sí, hay que respetar el que muy pocos toman en cuenta son las juntas entre edificaciones. Casi todas las pegan o no respetan el espacio reglamentario. Es verdad. Cosa que no tienen la libertad para moverse frente a las eventualidades sísmicas. ¿Cuál es la resistencia de corte diagonal de los muretes asentados de cabeza, ingeniero? Ya que la norma no lo estipula. Eso, dependiendo del tipo de ladrillo, puede estar entre 40 y 60 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Cuál es la resistencia? Esto ya te respondí. Más foros así, ingeniero. Estoy muy de acuerdo. Es como para que nos demos cuenta, ¿no? Que tenemos que hacer algo. Ya hay un compromiso. El ciclo lo está asumiendo no de ahorita, hace tiempo, ¿no? Y participemos más, ¿no? Participemos más. Los muros donde se proyectan las ventanas, ¿qué material se puede poner en las divisiones? Ahí sí puede ser un material, lo que le llamamos alféizar. Ahí sí puede ser un material no resistente, o sea, una tabiquería. Antes que venga un sismo fuerte, deberían realizar y publicar manuales para corregir los errores de autoconstrucción y así poder aportar a las pérdidas de materiales de vida. Estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo porque las empresas, en este caso, lo que lo dije hace rato, ¿no? Debería haber un compromiso, no tanto de vender, sino el cómo, cuándo y dónde aplico mi producto y cuán útil es cuando lo trabajo bien con otro, ¿no? Ejemplo, si yo produzco acero, pues ir pensando, por ejemplo, de que voy a trabajarlo con concreto. Y entonces va de la mano eso, una buena armonía. Buenas noches. ¿En cuánto tiempo podrían entregar un estudio de suelos? Probablemente eso varía en una semana. Ok, gracias igual, señorita Catherine. ¿A qué se refiere con recubrir? Recubrimiento es lo que es parte de la columna, parte de la viga, lo que no permite ver al acero. O sea, el recubrimiento es concreto. Pero revestimiento es un acabado. Ejemplo, tarrajeo. ¿Ok, Alfonso? Victoria me dice, ¿los ladrillos de Tecnopor se pueden utilizar en edificios de 5 pisos? ¿Qué te digo? Todo el edificio puedes usarlo. Y no te preocupes. El ladrillo de techo no cumple ninguna función estructural. El ladrillo de techo no cumple ninguna función estructural. Por lo tanto, el poliestireno expandido o Tecnopor tampoco. Lo que trabaja ahí es la vigueta. ¿Ok? La vigueta es la parte estructural. Entonces, según suelo con sulfatos, me dice acá, los cimientos deberían ser de concreto simple. Bueno, yo más prefiero llamarle concreto ciclópeo, con una resistencia y cemento adecuado, en vez de concreto ciclópeo con un concreto pobre. Lo que pasa es que yo lo defino el concreto simple como cemento, hormigón y agua, sin piedra. ¿Ya? Pero concreto ciclópeo sí involucra la piedra. Entonces ya estoy llamándole concreto ciclópeo. ¿Y es un concreto pobre? Sí, es un concreto pobre, pero justamente este compensa desde el hecho que es mucho más ancho. Yo creo que hasta aquí nomás te respondo porque Alex ya me está mirando con cara de molesto. Yo lo entiendo, ya son más de 2 horas. Reitero, lo he disfrutado y más bien quedo agradecido. Aquí estamos para continuar. Gracias. Muchas gracias, señores. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, ingeniero Morán. Ha sido una presentación bastante didáctica, práctica, muy bien ejemplificada, muy buenos ejemplos, muy buenos comentarios y también estamos seguros que el público ha disfrutado bastante, tanto como nosotros, de la presentación que nos ha dado el día de hoy. Bueno, a continuación voy a invitar a nuestros panelistas. Por favor. Voy a presentar en este momento al ingeniero Percy Girón Álamo, quien es profesional técnico de la Escuela Superior Sensico, Gerencia Zonal de Piura. Es docente en la carrera de edificaciones, ingeniero civil de la Universidad Alas Peruanas. Tiene una amplia experiencia en el campo de la construcción, laborando de forma científica y práctica.
noches. Yo quisiera hacer un aporte, ¿no? Y también una consulta acá al ingeniero. Ingeniero, hace un tiempo estuve trabajando en una organización internacional y ellos tenían un proyecto de capacitación a maestros de obra. No sé, al final, bueno, yo salí de esa organización. Trabajaba juntamente con Naciones Unidas. Y tenían un proyecto en Lima de capacitación para, no me acuerdo exactamente el nombre, para maestros de obra. Entonces, ¿usted cree que desde qué puntos o de qué flancos podríamos atacar o disminuir esa brecha que existe en el Perú, ¿no? Porque, digamos, no es algo que se pueda corregir en plazo inmediato, sino que requiere, digamos, toda una estrategia, ¿no? Y me imagino que no es suficiente solamente con capacitar al maestro de obra, ¿no? Sino que es el conjunto de elementos desde el punto de vista del gobierno, desde las autoridades, ¿no? Que deben ser exigentes, ¿no? En que se cumpla la norma, que se coloque una supervisión. Entonces, ¿cuál cree usted que serían los pilares importantes para poder reducir esa brecha que existe aquí en el Perú? Yo creo que el factor humano cuenta mucho, ¿sabes? Mucho. Y veo en los jóvenes un potencial tan grande, tan enorme, que pienso que ellos son los que tienen que ir delante de nosotros, ¿no? En las universidades, como instituciones como CENCICO, deben de existir los capítulos de estudiantes de la carrera de edificaciones, de las carreras de arquitectura, de ingeniería, que sean los que, por ejemplo, compartan los conocimientos que se adquieren en la universidad a los maestros de obra o a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de llevar estudios superiores. Y sin necesidad de ir a lidiar con ellos lo mal que están construyendo, entre comillas, la expresión, decirles, de esta manera se trabaja. Tiene que haber un trinomio cuadrado perfecto, como decimos también lo que nos gusta en la matemática, ¿no? Buenos materiales, buena mano de obra, ¿no? Por supuesto, y el conocimiento técnico que también abarca otra base. Yo pienso que por ahí va. El apoyo es humano. Y para eso estamos los viejos, pues, ¿no? Los que ya hemos pasado unos 25 años de experiencia profesional y que no debemos de soslayar. Señores, a mí me gusta mi Perú. Y creo que a todos, como le digo a mis alumnos, antes de irte al extranjero, visita nuestro Perú y te vas a dar cuenta lo hermoso que es. Pero tiene que haber una sinergia, una aliación, dejar de vivir sin egoísmo y poder compartir el conocimiento. Yo creo que en los jóvenes está el potencial, de repente ese dinamismo, ¿no? También, y que tengan el apoyo de nosotros, inclusive las instituciones como CENCICO, acorde con la parte privada, ¿no? Por ahí creo que me apoyaría más, mi estimado Percy. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Percy Girón, por su participación de esta noche. Ahora invitamos al representante de la Gerencia Zonal de Chiclayo, maestro de obra con certificación a nombre de la Nación, señor Manuel Gregorio Limo Seclén, profesional técnico en edificaciones, más de 20 años como instructor docente en Trujillo, en CENCICO en general, tiene experiencia en la ejecución de proyectos de edificaciones y actualmente es evaluador del programa de certificación de competencias laborales. Adelante, por favor. Señor Manuel Gregorio Limo. Muy buenas noches a todos, ingeniero, muy buenas noches. He escuchado muy atento su intervención, muy interesante. Ha dicho usted todas las verdades, ya por ahí han quedado algunas ocultas. En realidad, la autoconstrucción se lleva de esa forma. Mucha gente no se interesa en querer hacer las cosas como corresponden, sino que quieren hacerlo por cumplir. Y en algunos casos, como se dice, por ganarse algunos soles, ¿no? Por llevar el pan del día. Pero en el fondo estamos generando un problema que está quedando una bomba de tiempo, que como usted también lo dice, ojalá que Dios no nos mande un sismo, un terremoto, ¿no? Porque ahí van a salir muchas cosas, ¿no? Pero es tan elocuente usted en su exposición que yo creo que acá deberíamos unirnos
Todos. Y cuando yo digo que todos, habríamos que hablar de los fabricantes de los materiales. Habría que hablar de las instituciones, de los profesionales involucrados en este tema de construcción, del personal operativo, que son los que ejecutan los proyectos, y del público interesado, de los que van a construir. Esa intervención de todos haría que nosotros vayamos mejorando. Porque así como usted refiere que debemos involucrarnos, he tenido la oportunidad de participar en eventos de la empresa privada en el sector construcción y he encontrado gente en el público en estos eventos de capacitación interesados en saber cómo se deben hacer las cosas porque ellos van a construir, porque van a buscar un maestro de obra para que les construya. Y ya están interesados en cómo se hace una zapata, y cómo se hace una columna, y cómo debe ser el concreto, y por qué este tipo de ladrillo, y por qué el otro tipo de ladrillo. Entonces, ello hace notar que existe gente que quiere que las cosas se hagan bien, pero que ese número reducido que existe hoy, con esta intervención de los de todos los que nos deberíamos involucrar, haría que ese número vaya creciendo. Entonces, al hacer que ese número vaya creciendo, le vamos dando, como se dice, vuelta a la tortilla. Vamos haciendo que las cosas vayamos haciéndola mejor y los que lo van haciendo mal se tendrán que ir alineando porque existirá la gente que quiere que le hagan bien y contratará a personas que le van a hacer bien sus trabajos. Eso yo creo que habría que seguir empujando, habría que más profesionales como usted, ingeniero, que lo he escuchado muy atento todas estas dos horas que se han pasado tan rápido así, que no se han sentido, porque en realidad usted ha ido recordando lo que nosotros con experiencia en los años que tenemos lo vamos encontrando y lo vamos viviendo, ¿no? Como todas esas, vamos a llamarle así, barbaridades que se cometen, porque son barbaridades en realidad. Y a veces como sentimos impotencia de no poder hacer algo más de lo que podemos hacer, dándoles una indicación, haciéndoles alguna recomendación, encontrándonos con respuestas agresivas inclusive hacia uno, diciéndonos, oye, ¿acaso es tuyo? ¿Tú vas a vivir acá? Y que pues en realidad que a veces nos apena porque quisiéramos que las cosas se hagan bien, ¿no? Y una de las cosas que además de todo lo que usted ha explicado y que preocupa mucho porque ese tema no lo tienen en cuenta es en el caso de las juntas de dilatación entre edificaciones. Vacían la columna del vecino pegado a la pared del vecino que va adelante con sus niveles, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Los recubrimientos, por ejemplo, es algo que también está muy, muy, muy errado. No lo toman en cuenta. Y bueno, la impotencia, pero yo creo que usted hoy día ha hecho una magnífica exposición. Que lo debemos tener en cuenta y que instituciones como Sensico sigan desarrollando estos eventos para que más gente se vaya uniendo y para que más gente vaya teniendo en cuenta y en consideración para mejorar la construcción y por ende el Perú, pues, porque de eso se trata, ¿no? Que vayamos mejorando. Ingeniero, felicitarlo en realidad. Yo creo que va a haber más de una otra oportunidad de poder participar en estos eventos. Muchas gracias. Buenas noches. A usted, Madento, Manuel, muchas gracias por sus palabras. Yo entiendo que toda la gloria es para Dios. Pero ¿sabe qué? Estas palabras motivan a seguir adelante. No solamente por bien de uno. Necesitamos estar tranquilos en todo el sentido de la palabra. Hace un momento yo hablé de que en los jóvenes hay mucho potencial. Y ahí estoy compartiendo el número de teléfono de Paul Veneros.
Paul es el presidente del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción en el Perú. Un capítulo en el que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ser fundador. Yo le digo a mis alumnos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Todo el mundo es general después de la guerra. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, no? Entonces, este capítulo está siendo consolidado. El 24 de junio de este año, o sea, hace poco, hemos podido fundar SEMA Perú Sensico aquí en Lima. Y me gustaría, por favor, que en Trujillo también haya un SEMA Perú Sensico Trujillo. Lo había hablado con don Juan. Tómenlo en cuenta porque son jóvenes que comparten también el conocimiento. No se trata de sacar el liderazgo de una universidad o de una institución, sino tratar de formar soldados, guerreros, ¿no? Que vayan a hacerle frente a esta realidad en el hecho tan sencillo de compartir información. Tan bueno, tan loable también, ¿no? De compartir información y decirle, por si acaso, estas cositas no se hacen. Aquí estoy para ayudarte, en qué te puedo ayudar, entre otras cosas. Gracias a Dios tenemos ahorita el apoyo de una ONG, ¿no? Que nos permite también salir, hacer trabajo de campo, ¿no? Así que considérenlo, porque reitero, puede haber un SEMA Perú Trujillo, Sensico Trujillo, en el cual compartiremos información. Pueden haber exposiciones, inclusive no solamente virtuales, sino tratar de llevar un expositor a Trujillo, como también poder traer de allá de Trujillo para acá a Lima compartir conocimiento. Muchísimas gracias por sus palabras. Dios le bendiga, don Manuel. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias a la participación del representante de la Gerencia Zonal de Chiclayo, señor Manuel Gregorio Limo Seclén. Bueno, a continuación voy a invitar al representante de la Gerencia Zonal de Cusco, el ingeniero José Santa Cruz Pari. Ingeniero, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Felicitándole a nuestro expositor, realmente ha sido bastante claro, amplio y muy didáctico en poder exponernos todo este tema muy importante. Sin afán de querer definir, yo particularmente, de manera personal, puedo ver que es cierto todos estos aspectos que yo considero que vienen de dos situaciones en la que una persona se encuentra en el momento de querer construir su vivienda. Una de ellas vendría a ser el desconocimiento que tiene debido a que no tiene orientación para poder desarrollar los trámites correspondientes o poder contratar un profesional que le pueda guiar, y el otro sería el aspecto económico, que también es un aspecto muy, muy primordial de nuestro medio, el querer economizar. Sin embargo, quiero este segundo punto yo un poquito detenerme para poder indicar de que en una autoconstrucción no hay ahorro económico, ¿no? Al contrario, vemos que los gastos son mayores, el desperdicio es mayor, en el sentido de que, por ejemplo, al no proyectarse en un plano, al no proyectarse previamente en un proyecto, vamos a ver de que las construcciones se van desarrollando de manera real y luego van destruyendo algunos muros, acondicionando algunos elementos, escaleras, llevando a un lado o llevando a otro sitio. Y entonces se va convirtiéndose en algo caro. Podemos observar, por ejemplo, que las zapatas no son dimensionadas adecuadamente debido a la inexistencia de un estudio de suelos, y entonces las zapatas, el edificio que requiere de zapatas de diferentes dimensiones dependiendo de la carga que van a soportar, las cargas centrales van a ser siempre mucho mayores que las esquineras y que las intermedias, y por lo tanto vemos que lo generalizan en las dimensiones. Algunas veces quizá sobredimensionada, algunas veces subdimensionada, porque las zapatas de esquina podrían estar sobredimensionadas, mientras que las centrales podrían estar subdimensionadas. Y entonces se va generando también un problema de riesgo de
deterioro fácil o de riesgo en una situación sísmica. Muchas veces al verlo parado en una situación estática en la que nos encontramos, no le damos mayor importancia a esos detalles, pero esto esperando que no ocurra, pero lamentablemente es un fenómeno natural que sí va a pasar en algún momento, el sismo nos va a hacer dar cuenta de todos esos errores que estamos cometiendo. Por lo tanto, estamos viendo de que la autoconstrucción de manera informal no conlleva al ahorro económico, ¿no? Más al contrario, y también nos descapitaliza, porque estamos gastando grandes dineros, buenas cantidades de dinero, que a la postre no lo vamos a poder disfrutar, porque no lo vamos a poder usar como un capital, debido a que por la forma, por el diseño arquitectónico, las faltas de repente estructurales, etcétera, no lo vamos a poder formalizar, ¿no? No vamos a poder sacar una licencia. Por lo tanto, no vamos a tener una declaratoria de fábrica posteriormente o una independización para poder venderlo en caso de una necesidad, etcétera, y por lo tanto nos estamos descapitalizando, ¿no? Porque vamos a tener un bien, pero que lamentablemente financiero no va a poder ser, porque ni el banco nos va a poder aceptar, porque no tenemos ninguno de los procesos desarrollados. Y entonces, ese es uno de nuestros grandes problemas, y que aparte también, por desconocimiento, personas que no hacen un análisis estructural, por ejemplo, van a cometer vicios que se van a generar en problemas posteriores. Por ejemplo, muchos no se dan cuenta de lo que es la columna corta, el fenómeno de la columna corta, ¿no? Lo llenan nomás de columna a columna hasta cierta altura, dejan sus ventanales, etcétera, y luego vamos a ver, pues, recién en un sismo el efecto del movimiento sísmico que por situaciones de columna corta nos van a generar daños bastante fuertes y daños irreparables, lamentablemente, en ese momento, ¿no? Y yo quiero cerrar mi participación agradeciéndole a nuestro expositor, sinceramente muy amplio, muy conocedor, y bueno, en tan poco tiempo ha abarcado bastantes temas que sinceramente nos ha reforzado en lo que es nuestra profesión, ¿no? Gracias por vuestra atención. A usted también, don José. Yo, permíteme, Alex, por favor. Yo lo que le digo a mis alumnos a veces, algún día quisiera llegar a viejo y estar en un asilo y tener mi control remoto cambiando canal y encontrarme con un noticiero en el que me diga, por ejemplo, esta obra ha sido construida por el ingeniero Luis Vargas. Y yo mirar por televisión y decirle, muchachos, promoción, vengan, él ha sido mi alumno. Y que le entrevisten, ¿no? Y le digan, ¿cómo ha hecho esta obra? ¿Cuánto costó? ¿Qué problemas tuvo? ¿Qué cosas tuvo que superar? Y él puede expresarse, ¿no? Y de repente secarme las lágrimas de la emoción. Porque los que hacemos docencia, y usted también seguro, José, eso no tiene precio. El poder compartir conocimiento no tiene un valor. Creo que si me dejo entender en todo el sentido de la palabra, un granito de arena en el conocimiento, en la consolidación de las columnas del mañana, de las mentes del mañana. Necesitamos más gente comprometida con ética, que tenga vergüenza a robar. Hay cuánta gente que pudo haber hecho las cosas bien y no lo hizo. Que te apunten con el dedo por la calle diciendo, ese es un buen profesional, ese es un buen constructor, y no que te digan otra cosa. Me quedo con tus palabras, Luis Vargas. Que Dios bendiga a los constructores de hoy y del mañana. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero José Santa Cruz, representante de la Gerencia Zonal de Sensico en la ciudad de Cusco. Ahora voy a invitar al arquitecto Sandro Galindo Quijada, quien es representante de la Gerencia Zonal de Huancayo,
quien es arquitecto por la Universidad Nacional del Centro del Perú, tiene estudios de maestría en diseño arquitectónico, es especialista en seguridad y salud en el trabajo, empresario dedicado a la construcción, docente universitario, supervisor y residente de obras públicas y privadas. Arquitecto, buenas noches, adelante. Buenas noches a todos. Ingeniero Morán, verdaderamente quisiera empezar con buenas noches. Las felicitaciones por tan clara. Una clara muestra de lo que ocurre en cada una de las regiones de nuestro país y un fiel reflejo de la mano de obra, entre comillas, calificada que tenemos, ¿no? Sí. La carencia, sin duda, de instrumentos técnicos normativos como los planes de ordenamiento territorial. Autoridades, y complementado de forma negativa, sin duda, por malos funcionarios o la corrupción que inunda nuestras entidades, hace que las personas o aquellos posesionarios o propietarios de predios ubicados en lotizaciones o habilitaciones no formalizadas en la municipalidad construyan como puedan un lugar donde vivir. Entonces, también una de las razones a mí que estaba notando aquí también sería la falta de información técnica básica respecto a una ejecución de obra, que en mi experiencia como dentro de este mundo, también hay personal obrero y también profesionales que salen de la universidad sin las capacidades bien desarrolladas al respecto, ¿no? Y que se vuelven una amenaza dentro de una ejecución de obra. También, asimismo, el nivel de pobreza y de extrema pobreza en nuestro país no es un secreto. Y la gente de ese sector construye, se puede decir, con el material más barato que puedan encontrar en el mercado, un lugar donde vivir, ¿no es cierto? Entonces, el Estado debería incrementar sus esfuerzos para capacitar, informar y también formar, ¿no?, a los habitantes de los sectores considerados en los lugares de tendencias de crecimiento o en lugares donde haya un crecimiento demográfico bastante alto en las ciudades principales de nuestro país, ¿no? Entonces, mi consulta en este caso, ingeniero, se basa en una experiencia personal. He tenido acceso, he participado en algunas obras del Ministerio de Vivienda, donde se ha considerado dentro de expedientes técnicos el uso de ladrillo pandereta, por ejemplo. Hay un programa que se llama el programa de vivienda rural, ¿no?, parte del Ministerio de Vivienda. Entonces, he visto que proponen viviendas rurales para que combatan el friaje y utilizan el ladrillo pandereta y montado de canto, ni siquiera ni soga ni cabeza, sino de canto, y hacen un doble muro y al centro para que, entre comillas, digan que combate el frío, ponen una plancha de tecnopor. Entonces, la gente se queda con esa percepción, ¿no? Y he visto este caso en lugares donde hay producción de ladrillo artesanal, que es más cómodo y, bueno, tiene mayor resistencia que este ladrillo pandereta. Y por supuesto que si viene del gobierno y la gente ve ese tipo de construcción, entre comillas, se puede decir, la persona se lleva la imagen de que ese ladrillo es el correcto que se debería usar, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a sus lugares de residencia y pueden estar siendo víctimas de que el Estado mismo está promoviendo la autoconstrucción con ese tipo de materiales, ¿no? Y mi observación o mi consulta hacia usted sería, si usted considera, ya lo había mencionado dentro de las preguntas de uno de los participantes, que el ladrillo artesanal, de todas maneras, tiene deficiencias por la porosidad, por el uso mayor de materiales. Sin embargo, en estos lugares, como por ejemplo en Junín, donde me encuentro yo, hay muchas ladrilleras, hay mucha cantidad de ladrilleras de arcilla natural extraída de los cerros, y que ofrecen algunos muy buena calidad,
¿sería posible que el Estado promueva ese uso en vez de promover el uso de ladrillo pandereta, por ejemplo, ¿no? Y no ser parte de un círculo, ¿no? Nosotros nos esforzamos como Sencico para capacitar a nuestros estudiantes, ¿no? Y al final resulta que el mismo Estado promueve obras con un material deficiente, ¿no? Otra vez mis felicitaciones a la organización y a usted, ingeniero Morán. Gracias. Arquitecto, gracias. Gracias por sus palabras. No merecías también para nada. Sí, estoy de acuerdo con el hecho de que tenemos que intervenir. Y como dijera el ingeniero Pedro Horna al inicio del evento, involucrar a los colegios de arquitectos y a los colegios de ingenieros, ¿no? Porque es cierto el hecho de que a veces en estos proyectos se considera ciertos materiales, pero no implica que tiene que ser una réplica para todos, ¿no? O sea, tenemos que tener el cuidado del caso, ¿no? No sé específicamente, bueno, usted me lo está contando, arquitecto, pero probablemente hayan querido hacer el uso de este material en Huancayo porque a comparación de Lima es menos el grado de sismicidad, ¿no? O sea, es más complicado acá en la costa que allí en la parte de la incontrastable ciudad de Huancayo, ¿no? De la hermosa ciudad de Huancayo, que ya se pasó, tengo bonitos recuerdos. Pero ello, ¿no? O sea, hacer que de alguna forma no seamos solamente veedores, ¿no? Sino que nos metamos en el tema. Y usted ha visto, por ejemplo, el ensayo que transmití, ¿no? De ladrillo pandereta versus el ladrillo King Kong, ¿no? ¿Por qué no mandar una muestra, ¿no? ¿Por qué no mandar una muestra para que acá se haga el análisis y hacer un pequeño video y tal vez mostrarlo, presentarlo? Porque yo creo que este videíto, aunque un poquito mal editado, y por eso lo desecharon, pero cuando uno le explica, eso, o sea, tiene la oportunidad de que se prende más mirando, ¿no? Que cuando alguien se lo cuenta, ¿no? Y es mucho más certera la información, llega más, no solamente acá, sino al corazón también, ¿no? Porque tenemos que ser cada vez más conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y haciéndole a otro peruano, dicho sea de paso. Yo creo que los colegios de arquitectos e ingenieros, además de Sencico, tenemos que meternos más, tenemos que meternos más en esto y bueno, si tuviera que escoger entre este material macizo versus el pandereta, y que creo que también es bueno dejar mi preocupación aquí, porque no solamente existe el pandereta en algunos lugares del Perú, sino también existe el panderetón, ya lo conocí, y uno de los lugares que lo vi justamente fue en Huancayo, dicho sea de paso. Entonces, la gente comienza a escoger este ladrillo panderetón porque es más grande, consecuentemente tiene mejor rendimiento, o si se quiere, acaba más rápido la obra, pero no deja de ser un ladrillo tubular, un ladrillo que no es apto para construir en ciertos lugares, ¿no? Entonces, somos nosotros los que tenemos que poner el freno a ciertas cosas o dar luz verde a lo que es lo correcto. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Sandro Galindo, representante de la Gerencia Zonal de Huancayo. Agradecemos a los cuatro panelistas que esta noche nos han acompañado y han acompañado al ingeniero Morán en la presentación de este primer foro nacional virtual. Bueno, a continuación, para finalizar el presente evento, voy a invitar al promotor educativo de la Gerencia Zonal del Sencico Trujillo, al señor Juan Guillén Pinto, para dar la palabra de cierre. Señor Juan, buenas noches. Adelante. Su audio, señor Juan. Ok, perdón. Sí, decía, los saludaba, muy buenas noches para todos. Mi sincero agradecimiento, en primer lugar, al ingeniero Ennio Morán por compartir esta noche tantos conocimientos, tantas preocupaciones, inquietudes y también comentarios tan acertados. La verdad, comparto la emoción del ingeniero, sabiendo de que la autoconstrucción es un problema enorme en todo el país. Hay una referencia abordando el 80% y esto está en función a
la venta de cemento con boleta de venta, es decir, persona natural que compra el cemento nos dice una referencia que el 80% de las viviendas que se construyen en el Perú están bajo la autogestión o la autoconstrucción, como se quiera llamar mejor. Comparto esta noche también la emoción, decía, porque hace tiempo nosotros venimos haciendo grandes esfuerzos y en ello con alguna empresa privada, que ya los que están en Trujillo la conocen, por 4 o 5 años hemos tenido un convenio que se extendió a Trujillo, Chiclayo, Piura. Sin embargo, creemos que no es suficiente. Es necesario hacer más y este sueño que lo plasmamos en este convenio continúa, pero además tenemos una tarea pendiente, además de la que ya dijo Pedro, nuestro amigo Pedro Horna y usted también, ingeniero, de involucrar a todos los niveles de gobierno, los 3 niveles de gobierno, a los colegios profesionales, a los técnicos en general. El sueño va un poquito más allá, empoderar e involucrar al dueño de la construcción. Decirle, y usted lo graficaba en una conversación cuando conversábamos para el desarrollo de este foro, decía, hagamos algo así como contabilidad para no contadores, ¿no? Para que los dueños de la vivienda, los dueños, los que están haciendo esa inversión con tanto esfuerzo, sepan que le están haciendo bien sus cosas. Entonces, le están haciendo bien su construcción. Queremos, estamos, digamos, mantenemos vivo el sueño de lograr una cartilla electrónica que pueda estar en la mano de todo el que construye y del que invierte en su vivienda. Que puede ser una aplicación para celulares. Con esta información que nos ha compartido esta noche y seguramente con mucha más, y está, estaría pendiente, lanzo la idea también igual para que otras sedes o otras instituciones lo puedan hacer, porque nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca será suficiente, todos los esfuerzos son pocos frente a un problema tan grande, ¿no? Bien, teniendo en cuenta la hora, yo solamente quiero reiterar mi agradecimiento a todos y cada uno de los que nos han acompañado, conectados esta noche a la plataforma virtual de CENCICO, a los panelistas que nos han acompañado durante toda la conferencia, de manera muy especial y reiterada, al ingeniero Enio Morán de Núñez, y también para Alex Rías Plata por su conducción profesional, clara, y que nos hace posible estas conferencias, digamos, llevarlas adelante para todo nuestro público que nos sigue. No más que agradecerles reiterado y también invitarlos a que siempre estén atentos a nuestra información que publicamos, digamos, para difundir nuestros servicios a través de nuestras redes sociales y de ahora también ya volviendo a la presencialidad. No me queda más que reiterar nuestro agradecimiento y seguir comprometiendo al ingeniero Morán a que nos siga acompañando en esta tarea y repito una vez más, con tanta emoción y la comparto, ingeniero, créanme que esto no termina acá, este es solo un paso más y seguro que nos habrán otros que quieran continuar con esto también o quieren sumarse a esta cruzada, a esta tarea. Muchas gracias, ingeniero. Muy buena noche para todos. Dios le bendiga, don Juan. Yo soy el agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes hicieron posible el presente evento. Agradecemos al ingeniero Pedro Horna, al gerente zonal de CENCICO Trujillo, el señor Johnny Castillo Loyola, al promotor educativo de la gerencia zonal de Trujillo, el señor Juan Guillén Pinto, muy especialmente a nuestro expositor, el ingeniero Morán, a los representantes de la gerencia zonal de Piura, el ingeniero Percy Girón, al representante de la gerencia zonal de Cusco, el ingeniero José Santa Cruz, al arquitecto Sandro Galindo, representante de la gerencia zonal de Huancayo, y también al señor Manuel Gregorio Limo, representante de la gerencia zonal de Chiclayo. Y especialmente al público presente, les hacemos recordar que la misión de CENCICO es capacitar, investigar y normalizar el sector construcción en nuestro país. Estos eventos
son totalmente de proyección social, gratuitos y a la medida de cada uno de nosotros para que puedan acceder a una capacitación de nivel. De igual forma, les invitamos a todas nuestras redes sociales a revisar la oferta educativa de las diferentes zonales de CENCICO a nivel presenciales como virtuales. Nuevamente, a nombre de CENCICO, les agradecemos mucho por su participación. Hasta un próximo evento. Muy buenas noches.